Qué va, qué va. Silenciaré el teléfono, porque si suena desde aquí queda muy lleno. Sí. Que se vaya en cara. Pero desde aquí sería horroroso. ¿Ha vingut algun diputat? Si no? Sí. Tens el piquetín que venia... Sí? A tu et presento com representant en representació de la taula. La Núria Segú, la Marta Vilalta, deien que venia. Hola. Hola. Tothom que pot se la salta. Sí? Se'm sent? Perfecte. Molt bona tarda a tothom. Benvolguts, benvolgudes en aquesta inauguració de les 12es jornades sobre Colòmbia, que enguany, com vostès saben, porta per títol el repte de construir la pau a Colòmbia
i que comprendrà la tarda d'avui i el matí de demà. Abans de res, voldria excusar l'absència del senyor Jordi Martí i Galbi, regidor de Presidència i Territori de l'Ajuntament de Barcelona, que per deures inexcusables de darrera hora i ha estat impossible estar avui amb tots nosaltres, tal com s'havia previst inicialment. En aquest sentit, com a director de Relacions Internacionals de l'Ajuntament, assumeixo la representació del consistori avui. Paral·lelament, també haig d'excusar, malauradament, l'absència de la senyora Marta Macias, directora general de Cooperació al Desenvolupament, que inicialment també tenia previst assistir i compartir taula amb nosaltres, però que també per un assumpte personal d'última hora també li ha estat impossible acompanyar-nos. No obstant això, dir-vos que al meu costat tinc a dues persones, el senyor Miquel Àngel Prieto i el senyor Toni Albareda, el primer de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i el segon com a representació de la taula per Colòmbia. Com molt probablement vostès saben, són dues persones que tenen una llarga trajectòria i un compromís amb la política pública de cooperació al desenvolupament, ja sigui des de l'administració o des de la societat civil, i amb qui en el passat, i això em fa certa il·lusió dir-ho, doncs vam tindre l'oportunitat d'una ocasió de compartir espais i experiències. I sense més, passo la paraula al senyor Toni Albareda, que ens farà una breu presentació de les jornades d'avui. Gràcies. Hola, bona tarda a tothom. Me permitiréis que hable en castellano para facilitar la comprensión, sobre todo de los colombianos que han llegado ayer. Entonces, también decir que me satisface bastante compartir la mesa con gente que conocemos hace años en temas de cooperación internacional y explicar que estas doceavas jornadas, ya por su número, demuestran dos cosas. Por una parte, la continuidad del conflicto de Colombia, que cuando nacimos hace ya 13-14 años esperábamos que acabase con una cierta rapidez, y por otra parte también pone de manifiesto la continuidad de nuestro trabajo y la insistencia en defender los derechos humanos y la paz en Colombia desde una plataforma en la que participan organismos de paz, de defensa de los derechos humanos, de desarrollo e instituciones públicas, lo cual es una anomalía, yo diría positiva, pero anomalía al fin y al cabo, tanto en Cataluña como en España como en Europa. Bueno, actualmente analizaremos hoy y mañana el proceso de paz y las elecciones. Entiendo que la segunda vuelta, en función de ese resultado, el resultado electoral puede poner en peligro el proceso de paz, porque el representante uribista ha tenido muchos más votos de los que eran de esperar hace un par de meses. Decir también que, como todos saben, los organismos internacionales, y en concreto la OEA hace un par de días, apoyan de forma radical y explícita el proceso de paz en Colombia. Que la Unión Europea demuestra una pasividad propia de su falta de política internacional, y yo me atrevería a decir casi de su política. La Unión Europea se está reconvirtiendo otra vez en el mercado común europeo, donde la economía es la única prioridad y el único tema de acuerdo entre gente que no sabemos quién ha elegido, y la pasividad casi total de España, que identifica las negociaciones de paz en cualquier país últimamente con las negociaciones de ETA, y eso es casi un pecado mortal y por lo tanto más vale no pronunciarse. Hay un par de hechos que nos preocupan del proceso y que yo espero que estos días podamos ver. Uno primero es el que puso de manifiesto la alta representante de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en su último informe de Colombia, que es la gran desigualdad que padece Colombia. Como saben, Colombia tiene un índice Gini de 56, es decir, que en un continente como Latinoamérica, que se destaca por su gran desigualdad, Colombia compite con Haití, Honduras y Guatemala, que yo creo que son países en los que Colombia no quería verse reflejada en el espejo.
Pero esa es la realidad, ¿eh? Y por otra parte, otro tema que nos preocupa mucho es la criminalización de los movimientos sociales, ¿eh? Algo que se extiende mucho en los últimos años en toda Latinoamérica, que se está extendiendo también en España y en Europa, ¿eh? Que solo hay que ver la ley Gallardón sobre interior, cómo quiere modificar las penas y las condenas. Yo creo que el ejemplo de Cambies hace unos días aquí en Barcelona es una muestra de cómo a veces se criminalizan movimientos sociales que se hubiesen podido solucionar mucho más fácilmente de otras formas, y la actitud de los Mossos, que evidentemente, como en todo Estado de Derecho, tienen el monopolio de la violencia, a mí a veces me recuerdan actitudes de la policía en tiempos de mi juventud que preferiríamos olvidar, en los años 60. En Colombia la criminalización quedó muy clara en los últimos conflictos campesinos de hace unos meses, donde desde el Estado se acusó a los movimientos campesinos de estar infiltrados en las guerrillas, y en algunos casos adoptaron la política de primero disparar y segundo preguntar. Y yo creo que también se demuestra en el caso del alcalde Petro, es decir, que se destituya a Petro y que después se le tenga que admitir de una forma tan extraña como ha sido, y después de las manifestaciones que hubo en Bogotá, demuestra hasta qué punto las élites colombianas no están dispuestas a que otros, ajenos a su clase social, a su élite, ostenten parcelas de poder. Yo entiendo que esto es un mal ejemplo para pretender que las guerrillas dejan las armas y tengan espacios de participación política. Otra advertencia de la alta comisionada en su último informe ha sido lo que ella llama mentalidad contrainsurgente que impregna al Estado y a la sociedad colombiana. Ella dice que se ha perseguido, como si fuesen enemigos militares, a sindicalistas, defensores de derechos humanos, indígenas, lideresas, etc. Lo que ha favorecido la inequidad al impedir que las luchas por la igualdad social avancen. Yo entiendo que para que la paz se consolide es importante aprender de los procesos de otros países, y ahí cerca tenemos el proceso de El Salvador y de Guatemala, donde actualmente la violencia causa más muertos que en tiempos de la guerra, y donde el caso del grado de impunidad, sobre todo en Guatemala, es brutal. Respecto a eso, recordar que en estos procesos no se tuvo en cuenta el papel de la mujer ni sus necesidades en el conflicto y en el posconflicto. Y recordar que las mujeres son las constructoras de vida incluso durante la guerra, y lo han sido en Colombia de una forma muy clara, y pueden ser las mejores constructoras de paz en el posconflicto. Y en todo caso, las resoluciones de Naciones Unidas 1325 y 2122 deben cumplirse. Yo con esto acabo, anunciar que lamentablemente Marco Romero no ha podido venir porque a última hora ha sido citado para unas gestiones importantes en tema de la negociación de paz, y que lo sustituirá Alfredo Molano, que por lo tanto nos dará una conferencia esta tarde y otra mañana. Yo creo que su capacidad nos garantiza de todas maneras la claridad de exposición en estas jornadas, y nos garantiza también que vamos a aprender mucho. Sin más, muchas gracias. Gracias, Marc. Gracias, Tono. Gràcies, Marc. Gràcies, Tono. Benvolguts, benvolgudes. Deixeu-me començar amb una nota personal, perquè per mi, que ja fa uns anys que treballo en cooperació al desenvolupament, és un especial honor i plaer poder estar en aquesta taula inaugural amb la taula per Colòmbia, que representa un espai especialment significatiu, una bona pràctica, jo diria, de la cooperació catalana en la capacitat que han tingut de, per una banda, crear aquest espai de col·laboració entre entitats,
entre entitats i administració, amb diverses intensitats per part de l'administració. També una pràctica que demostra la capacitat d'aquesta paraula que es fa servir tant, resiliència, la resiliència del sector de cooperació a casa nostra, que ha estat capaç d'aguantar doncs, una etapa dura, difícil, de manca de recursos. I també una bona pràctica en el sentit de compromís de llarga durada amb un conflicte, amb una situació llunyana, la distància propera en els cors, a molts de nosaltres, i que, a més, ha situat en el centre de l'activitat la veu dels protagonistes, dels colombians i colombianes. Jo crec que això és algo que volia compartir amb vosaltres per començar, no? Aquest especial honor que em representa estar aquí representant a l'Agència Catalana de Cooperació. I sense més, comentar-vos que feia uns dies es presentava a Barcelona l'informe Basta Ja, un informe absolutament esgarrifós, que posava dades a aquesta barbàrie de la guerra a Colòmbia, que ens deia que en els darrers 20 anys han mort víctimes del conflicte més de 220.000 persones, de les quals 180.000 són víctimes civils. L'informe ens dona xifres de segrest, de desplaçament, més de 5 milions de persones desplaçades, però també i fonamentalment ens parlava de danys de les víctimes. 6 milions de persones que es reconeixen víctimes en el registre únic de víctimes que existeix al país, però també de resistències, de moltes persones, homes i dones que han resistit i han seguit treballant en condicions molt dures per aconseguir una Colòmbia incloent, una Colòmbia en condicions de vides dignes, amb respecte per la vida, una Colòmbia en pau, com el col·lectiu que s'organitza a Barcelona. Des de l'Agència Catalana de Cooperació hem intentat acompanyar moltes d'aquestes entitats, associacions, en un procés humil però constant de treballar per aconseguir aquesta pau basada en la justícia, de trencar amb els mecanismes que ocasionen la violència, però també de defensar els drets humans i de promoure una societat de drets. Des de fa més de 10 anys intentem sumar amb altres agents i amb la societat colombiana per construir aquesta agenda de pau i destacaria avui de manera molt especial el treball conjunt amb organitzacions de dones que treballen aquesta doble agenda, tant de la pau com també del reconeixement dels drets de les dones i de la denúncia de la seva situació en el país. Però no només ha acompanyat l'agència, sinó que, com deia, hi ha un conjunt importantíssim d'institucions, entitats i organitzacions que des del nostre país, des de Catalunya, s'ha sumat a l'esforç de tractar d'acabar amb aquesta situació de violència a Colòmbia i a les que des d'aquí vull també reconèixer com claus per estimular a casa nostra aquesta actitud valenta i decidida en defensa dels drets humans. Els diàlegs entre la guerrilla de les FARC i el govern colombià a l'Havana havien obert grans expectatives. Ha obert l'esperança de que la pau era possible en aquell país. Després de previs i fracassats intents de negociació entre la principal guerrilla del país, la FARC, i el govern, semblava que per primera vegada, després de tanta violència i de tant de dolor, podríem arribar a signar la pau. A l'Havana s'ha tractat 3 dels 5 punts de l'agenda de negociació. Sembla que s'ha arribat a acords molt importants en el tema de les terres, potser el tema central i originari del conflicte armat, el tema de la participació política de la guerrilla, i ara fa molt poc es feia públic que també s'havia arribat a un acord en el tema del narcotràfic. Queden, ho sabem, temes importants com el reconeixement de les víctimes i el de la posada en marxa, la implementació dels acords. Tanmateix, semblava que estàvem en el bon camí. Fins i tot fa un mes es celebraven també aquí a Barcelona una jornada sobre Colòmbia amb especialistes internacionals i amb molts colombians i colombianes vinguts expressament o residents a casa nostra. Unes jornades que organitzava l'ICIP, l'Institut Català Internacional per la Pau, i de la qual ens parlaran demà, i que van intentar parlar del procés de pau, de la construcció de pau, el dia després de la signatura. Moltes d'aquestes organitzacions, de les que comentava abans, d'organitzacions de dones, organitzacions que lluiten per les víctimes i pel reconeixement de les víctimes, estàvem present en aquest acte. Tanmateix, aquesta pau torna a semblar una pau esquiva després dels resultats d'aquesta primera ronda electoral. Una pau difícil. El procés de negociació que semblava imparable, que semblava que ja no tenia marxa enrere, ara sembla més que mai que pot entrar en un moment crític. El passat dia 25, com sabeu, es van celebrar la
primera volta amb el president i el resultat ha donat, com deia el Tono fa un moment, clar guanyador al candidat Zuluaga, representant de l'uribisme, i partidari, segons ell mateix ha manifestat reiteradament, tot i que potser no tant en els darrers actes electorals, d'anul·lar el procés de pau, de donar-lo per tancat i tornar, si és que mai es va deixar, al soroll de les armes. La segona volta es celebrarà el dia 15 de juny i el resultat són hores d'ara una incògnita. La decisió del poble colombià està entre l'actual president candidat, Juan Manuel Santos, que ha iniciat el procés de pau i que promet arribar a un acord final amb aquesta guerrilla i el candidat Zuluaga. Des d'aquí sembla que ens costa d'entendre-ho. Tenim dubtes i preguntes al respecte. Serà que la societat colombiana no vol la pau? És que el procés de pau que s'havia iniciat no entusiasmava els colombians i a les colombianes? Per què aquests resultats? Cap a on anem? La Taula Catalana per Colòmbia i els Drets Humans ens ha convocat aquestes jornades per parlar d'aquest tema. Segurament, quan les va convocar no s'imaginaven aquest escenari. No. Que genera molta incertesa actualment. Però de ben segur, les intervencions i els debats d'aquests dies, si bé no ens donaran respostes absolutes, sí que ens ajudaran a entendre una mica més i una mica millor el que està passant al país i a fer una anàlisi amb més rigor. Des de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, reiterar la voluntat de seguir treballant a Colòmbia en la mateixa línia i, òbviament, a la mesura de les nostres possibilitats, però amb el mateix entusiasme i també amb les concertacions que fins ara hem fet des del punt de vista institucional, amb Ajuntament, Diputació de Barcelona, com també amb la societat civil, amb moltes de les entitats integrades en la taula i en la pròpia taula, per sumar en aquest procés de pau que estem esperançats que més d'hora que tard s'haurà de produir. També estarem amatents en escoltar els ponents que avui ens acompanyen i demà, i els que volem donar-los la benvinguda i agrair-los molt especialment que ens han volgut acompanyar, així com agrair als organitzadors d'aquestes jornades, la Taula Catalana per Colòmbia i els Drets Humans. Gràcies. Moltes gràcies, Miquel Àngel. Moltes gràcies, Tono. Permeteu-me, abans que res, agrair tot l'esforç i el treball que la taula ha posat i està posant en l'organització d'aquestes jornades. Estic convençut, ja ho hem vist amb la intervenció d'aquests dos ponents, que en el marc d'aquestes jornades es generaran unes interessants reflexions i un ric debat sobre la situació d'aquest país. Voldria també subratllar que en nom de l'alcalde, el senyor Xavier Trias, sigueu doncs benvinguts a la Casa Gran, a la casa de tots els ciutadans i ciutadanes de Barcelona. No cabe duda que Barcelona es una ciudad plenamente comprometida con el trabajo por la paz. Así lo demuestra el papel activo de su ciudadanía, del rico tejido de entidades de la sociedad civil y de sus instituciones que día a día, año tras año, trabajan para hacer de Barcelona un referente sobre el papel ciudadano y de las ciudades en la construcción de la paz. La relación de Barcelona con Colombia, como ustedes saben, es amplia y fructífera. Son numerosas las entidades de la ciudad que tienen una presencia continuada y desde hace años en Colombia. También el propio Ayuntamiento de Barcelona, con una rica agenda municipal de cooperación con dicho país y en especial con la ciudad de Medellín, con quien el Ayuntamiento firmó en el año 2013 un convenio de amistad y cooperación. Por ello, y como no podía ser de otra manera, nos alegramos de los avances esperanzadores en el largo y tortuoso camino de la resolución del conflicto en Colombia, que ya ha provocado en las últimas décadas, lo comentaban antes, más de 6 millones de víctimas, con un escalofriante número de desplazados forzosos e internos prolongado, que supera ya los 5 millones, y que solo estaría por detrás de Siria, una cifra escalofriante, como decía. Y personas que, como ustedes saben también, han perdido la vida en circunstancias trágicas, con un indescriptible sufrimiento para sus familias y la sociedad en general. El principio de acuerdo de paz de La Habana del mes de agosto de 2012 estableció una hoja de ruta con 6 puntos de trabajo. Desde entonces, las conversaciones han permitido alcanzar un principio de acuerdo en 3 de los 6 puntos. En concreto, como se ha comentado antes, en relación con la política agraria, ciertamente el origen del conflicto, la participación política de los desmovilizados y el problema de las drogas ilícitas. Colombia se encuentra, pues, en el buen camino. Permitidme que mande este mensaje de optimismo
y un camino lleno de esperanzas a las que el Ayuntamiento de Barcelona quiere expresar su más absoluto y sincero apoyo. Un apoyo que ya confirmó el alcalde de Barcelona, el señor Trias, en su reciente viaje a Bogotá, donde recogió la medalla Orden de la Democracia Simón Bolívar, que el Congreso de este país decidió otorgarle y donde expresó su sólido compromiso con todas aquellas personas y organizaciones que trabajan por la justicia y la defensa de los derechos humanos. La delegación de la Comisión de Paz del Congreso de Colombia también lo pudo comprobar en la visita que nos hicieron el mes de mayo del año pasado, gracias al trabajo llevado a cabo por la Taula Catalana per la Pau y los Derechos Humanos a Colombia y el Instituto Catalán Internacional per la Pau. Ahora, más que nunca, nos encontramos más cerca de un acuerdo de paz, a pesar de todo. Pero todavía queda mucho camino que recorrer. Es imprescindible que para que el proceso tenga éxito se garantice el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas de violaciones de los derechos humanos. A fin de evitar lo que el senador norteamericano Hiram Johnson ya mencionó a principio del siglo XX, la primera víctima de un conflicto o de una guerra es la verdad. Barcelona, pues, continuará al lado de todas las colombianas y colombianos que luchan para que este proceso se cristalice plenamente y para que Colombia encuentre la tan esperada paz que se merece. Muchas gracias. Dit això, nosaltres deixem la taula i donem pas a la taula 1, malgrat la redundància, a la qual es farà un balanç de les taules de negociacions de l'Havana. Informar-vos, com ja us ha comentat el Tono, que ha hagut un imprevist també d'última hora, el senyor Marco Romero, director de CODES, que havia d'estar amb nosaltres, no podrà ser-hi, i que en lloc seu ens acompanyarà el senyor Alfredo Molano amb l'acompanyament del senyor Jordi Capdevila. Gràcies. Bona tarda a tothom. En deferència als nostres convidats, permeteu-me en passi el castellà. Buenas tardes a todas y todos. Damos pues inicio a la primera sesión de este seminario acerca del balance de la mesa de negociaciones de La Habana, que obviamente es piedra angular en los temas a tratar a lo largo de hoy y mañana, y piedra angular realmente en la realidad de Colombia y en nuestro interés también como ciudadanos comprometidos con la paz. Para ello contamos con un ponente excepcional, considerado quizás como uno de los grandes intelectuales de Colombia, al cual tengo la difícil misión de presentarlo, porque después de haber leído brevemente su currículum, haber intercambiado un par de palabras quizás con él y haber mirado un poco por internet, creo que su dimensión humana y profesional no se pueden resumir en una simple hoja de papel, ¿no? Es el señor Alfredo Molano, sociólogo, escritor, periodista, y que quizás sea una de las personas que mejor conozca la sociedad colombiana y en particular el entorno, el estrato rural de Colombia, en el cual subyace en gran medida el origen y la solución también para el conflicto colombiano. A lo largo de más de 20 libros que ha publicado y numerosas entrevistas con ciudadanos, ciudadanas de la Colombia rural, Alfredo ha descrito
gran parte de esta realidad de la Colombia rural, del origen del conflicto, del porqué del conflicto, de la situación de la educación, de otros quehaceres de la realidad diaria, y que como tal van a quedar como testimonio para el futuro, para las generaciones futuras, acerca la gran complejidad a la cual Colombia, la sociedad colombiana, se enfrenta en la resolución del conflicto, ¿no? Alfredo, como gran intelectual que es, ha llevado a cabo una enorme tarea de documentación, de investigación, de publicación, de colaboración con medios de comunicación, trabajos de investigación. En su momento cursó estudios de sociología en la Universidad Nacional de Colombia, en la École d'Etudes de París. Estuvo también como profesor en diferentes universidades, colaborador de revistas como ECO, Cromos, Alternativa, Semana y Economía Colombiana, además de otras publicaciones, periódicos nacionales e internacionales, ¿no? Ha sido director de varias series de televisión y a lo largo de su trayectoria profesional ha recibido numerosos premios y distinciones, como el Premio Nacional del Libro de Ecocultura o el Premio a la Excelencia Nacional en Ciencias Humanas de la Academia de Ciencias Geográficas, ¿no? Realmente toda una vida dedicada a esta investigación, a esta disección, a este interés humano y por la sociedad colombiana, ¿no? También ha sufrido en sus propias carnes los efectos de la violencia y del conflicto, ¿no? En su momento también tuvo que, por diferente tipo de amenazas, tuvo que exiliarse, y tuvimos la suerte de poderlo acoger durante un periodo de tiempo aquí en Barcelona, creo 5 años, recordar. Suerte para nosotros, difícil momento para él seguramente, y obviamente como testimonio en primera mano, ¿quién mejor que él para hablar esta tarde de la mesa de negociación de la banda, ¿no? Actualmente es columnista del diario El Espectador de Bogotá, entre otros trabajos, ¿no? Así que, si me permitís, sin más dilación, cedo la palabra a Alfredo. Gracias. Bueno, naturalmente comienzo por agradecer la invitación a la Taula Catalana, al Ayuntamiento de Barcelona, la UAPA, que tanto he querido, y al gobierno catalán, y a ti, Jordi, por la presentación, a ustedes por su presencia. El más sorprendido y descontento porque Marco no venga soy yo, ¿no? Porque he tenido que reemplazarlo, un papel difícil, porque Marco es un hombre que conoce muy bien los procesos que estamos viviendo. Pero naturalmente, desde hace ya 2 años o 2 años y medio, estamos tratando de entender los procesos que se están viviendo en Colombia, tanto los políticos, electorales, los movimientos sociales, como, claro está, la negociación en la mesa de La Habana. Yo voy a comenzar por el capítulo que debía terminar en los procesos, en la invitación que me hicieron. En la invitación me invitaban a hablar sobre el problema del paramilitarismo, de la violencia, de los procesos agrarios, del conflicto agrario. Y este de La Habana, sería la negociación de La Habana, sería el último capítulo de un largo proceso histórico que comienza en los años 30 o 40. Por lo tanto, voy a cortar mi exposición en un punto que permite entender cuál es el espíritu, la lógica y la dinámica de la negociación hoy en La Habana. De entrada hay que decir que hay una historia en las negociaciones con la guerrilla, en general una historia dolorosa, una historia llena de esperanzas, de frustraciones y de sangre. Y tengo que hacer un pequeño relato sobre esos procesos de negociación.
un año después de la muerte de Gaitán, que es la fecha donde todos nuestros problemas contemporáneos comienzan, se generó una gran represión sobre el Partido Liberal y sobre los movimientos campesinos. Fundamentalmente se trataba de hacer retroceder al Partido Liberal en términos electorales y frenar lo que se llamó la Revolución en Marcha, que era una reforma agraria cuya pieza fundamental era la función social de la propiedad. Entre otras cosas, ese concepto de función social de la propiedad fue heredado, si ustedes quieren, inspirado en el mismo concepto de la República española. Ese concepto fue acuñado aquí y los liberales en Colombia lo tomaron. Pero fue un concepto y una definición que creó un gran problema agrario, que venía desarrollándose, pero que esa figura jurídica le dio muchísima fuerza y condujo a enfrentamientos entre campesinos y terratenientes de profundas repercusiones políticas y sociales. La violencia de los años 50, en cierta medida, trataba de detener, la violencia desatada por el Partido Conservador en el gobierno trataba de frenar ese desarrollo de agrario, ese desarrollo de la democratización de la propiedad. En consecuencia, hubo unas movilizaciones campesinas en defensa de la vida, ni siquiera en defensa de principios ideológicos. Eran simplemente a los liberales, los perseguían para matarlos y los liberales se metieron al monte, desorganizadamente, pero salieron organizados. Salían organizados del monte en defensa de su vida y se fueron armando poco a poco en diferentes regiones del país, en el Quindío, en Boyacá, en el Cauca, en Tolima y Huila sobre todo, y en los llanos orientales. Eso duró en ese proceso de violencia, que se habla que hubo 300.000 muertos. Tiene un punto culminante, y es en junio del año 52. Las fuerzas llaneras, que habían sido estimuladas y vinculadas de alguna manera por el Partido Liberal, dan un golpe al ejército que le cuesta 96 muertos al ejército. Es un golpe brutal, el Pajuil y los llanos orientales. En consecuencia, no, y teniendo en cuenta que ese golpe reorganiza un poco las fuerzas, trata de organizar las fuerzas guerrilleras en el momento del 52-53, los partidos se ponen de acuerdo en un arbitraje militar que es Rojas Pinilla. Ese es el primer punto. Rojas Pinilla lo primero que hace es llamar a la paz, amnistía, la reconciliación, y convoca a los diferentes grupos, tiene enlaces con los diferentes grupos, enlaces que hace el Partido Liberal, sobre todo con los llaneros, para darles una proporción de la fuerza. En ese momento se hablaba, y después historiadores muy reconocidos hablan de que los llaneros tenían 10.000 hombres en armas, cuando las fuerzas del ejército sumaban 25.000. Así ven la proporción, la situación de guerra que se creó en ese momento. Rojas Pinilla habla con el principal de los comandantes guerrilleros, Guadalupe Salcedo, y en un momento en que medio lo encierra, medio lo obliga, medio lo amenaza, eso nunca fue claro, termina Guadalupe Salcedo y los comandantes de las guerrillas firmando un acuerdo de paz. ¿A cambio de qué? A cambio del respeto a la vida, del respeto al liberalismo y una promesa vaga de tierras, de resolver el problema agrario. Porque si en el llano no había tanto problema agrario, en el Quindío, en Boyacá, en el Cauca, en el Tolima, en todas las zonas de colonización, de vertientes, sí había un problema agrario muy, muy profundo y muy álgido. De todas maneras, los llaneros entregaron las armas a cambio de promesas, y esas promesas nunca se cumplieron. Lo que sí sucedió fue que
eliminaron uno a uno a todos los comandantes de la guerrilla entre el año 53 y el año 57. Absolutamente a todos los grandes. Quedó alguno, Dumar Aljure, que después en el 68 mataron, y el Tuerto Giraldo, que bueno, una excepción. Entonces siempre los procesos de paz, ese proceso de paz quedó marcado por esas dos cosas: el incumplimiento, la entrega de armas, el incumplimiento de las promesas y el asesinato de los dirigentes. Pasaron muchos años después de eso, de esa entrega, que fue en el 53, hubo en el 58 otro intento, Lleras Camargo hizo otro intento de llegar a acuerdos con los guerrilleros, sobre todo con las guerrillas del sur del Tolima y del Oriente y de Cundinamarca, del Sumapaz. Entre otras cosas, ese periodo en que se ofreció también tierra, facilidades, amnistía y ni siquiera entrega de armas, fue el momento cuando Manuel Marulanda estuvo de civil, digamos así, fue cadenero, fue topógrafo, si ustedes quieren, constructor de una carretera en el sur del Tolima, es decir, de civil. Desde luego que ahí no hubo un acuerdo formal, sino simplemente unos acuerdos entre el Partido Liberal y los guerrilleros. Hay que tener en cuenta que Manuel Marulanda se levantó como liberal, peleó como liberal, se organizó como liberal, hasta que mucho tiempo después ya se vinculó al Partido Comunista, pero originalmente fue un levantamiento liberal. Pasan también los años y el más importante acuerdo que ha habido fue durante el periodo de Belisario Betancur. El acuerdo fue un acuerdo simple, en realidad, un acuerdo entre John Agudelo, que era el comisionado de paz, un hombre muy pragmático, conservador, pero de ideas muy progresistas, un hombre muy respetable, que llega a un acuerdo con Marulanda y con Jacobo Arenas. Un acuerdo que a mí me parece simple y sabio. Es decir, ¿cómo hacer para que se transite de las balas o los votos? Pues permitiendo la creación de un partido político. Y en esa dirección eran los acuerdos. Inclusive una cláusula del acuerdo muy interesante en que las guerrillas podían hacer manifestaciones públicas siempre y cuando fueran de civil y sin armas. Un punto muy avanzado. Y así se creó un partido político, la Unión Patriótica. Fue un partido político que yo lo recuerdo muy bien porque estaba en las zonas de colonización y en las zonas de guerra en esa época. Y yo había conocido comandantes, ¿no es cierto?, uniformados, de fusil, en sus caletas, en sus gas, que habían comenzado a dejar las armas y se habían convertido en dirigentes políticos electorales. Estoy hablando del llano. Pero eso sucedió prácticamente en todo el país, en Urabá, en el Magdalena Medio, en los llanos orientales, en el Cauca, en fin. Lo cierto es que ese partido estuvo a punto de formarse, tuvo, si no estoy equivocado, 2 senadores, 15 representantes en la Cámara y unos 200 alcaldes, o 250 alcaldes. Fue un movimiento muy importante. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Simplemente que los asesinaron a 5.000 miembros, sobre los cuales no hay investigación, sobre los cuales no hay un preso, sobre los cuales no sucedió nada. Fueron 5.000 personas asesinadas por estar vinculadas a una esperanza de partido, ni siquiera a una realidad. No eran todos comandantes ni unidades orgánicas de las FARC. Eran muchísimos simpatizantes de esa perspectiva. Eso caló muy hondo en las FARC. Eso caló muy hondo en las FARC y creó, digamos, una muralla de escepticismo frente a los procesos de paz muy fuertes. Porque lo que allí sucedió en el fondo
fue un negocio, un verdadero negocio entre el narcotráfico y sectores del ejército, y naturalmente sectores de los latifundistas, y claro está, sectores políticos. Y comencemos por ahí, había sectores políticos que no les convenía el crecimiento y desarrollo de la OP, porque los desplazaba. Eso sucedió en el Llano, donde, por ejemplo, en el Meta, que hay 10 municipios, 8 están en manos de la OP. Lo mismo sucedía en el Urabá, etcétera, etcétera. Había unos movimientos, y muy principalmente el Partido Liberal, que se sentía desplazado por esos avances electorales de la Unión Patriótica. Pero estaban también los terratenientes, que temían una reforma agraria, que siempre han temido y que siempre han, con base en esos miedos, han ido acumulando tierras hasta el punto que hoy el 60%, 62% de las propiedades pertenecen a 0.1% de los propietarios. En fin, existía esa prevención también. Claro está la de los militares, y ahí hay un problema que es paradójico, y se sintetiza en lo siguiente: en la medida en que los derechos humanos avanzaban como organización, como doctrina, en esa misma medida el ejército comenzó a organizar o a permitir la organización de grupos para hacer la guerra sucia y sustituir a los militares en ese papel. Porque hasta ese momento, años 85, los asesinatos fuera de combate, las torturas, los desaparecidos forzados, eran cosas que se sabía que el ejército hacía. Pero después comenzaron a aparecer grupos que sustituían al ejército para impedir que ellos quedaran, digamos, vinculados a procesos legales por atropello de los derechos humanos. Entonces, a medida que creció la doctrina y la eficacia de los derechos humanos, el ejército creó grupos o contribuyó a crear grupos que hicieran la guerra sucia y lo sustituyeran en ese papel. Es una afirmación muy dramática, ¿no?, que a mí me parece terrible, ¿no?, porque encierra una contradicción social y política muy poderosa. Y el otro elemento ahí muy importante, yo diría definitivo, fue el narcotráfico. Para ese momento ya las grandes mafias se habían fortalecido. Estaba el cartel de Cali, el cartel del Norte del Valle, el cartel de Antioquia, el cartel, etcétera, etcétera. Ya eran conglomerados económicos muy poderosos. Y yo creo en la siguiente hipótesis. Hubo un acuerdo entre un sector de las autoridades militares y de policía con la mafia en el siguiente sentido. Nosotros, decía la mafia, nos comprometemos a golpear a la izquierda, a golpear a la UP, a cambio de que ustedes nos permitan el negocio. Y el negocio se permite de diferentes maneras. No se limita solamente a quitar los retenes, o a la complicidad, o a permitir el soborno. No, implica también la fumigación. Porque la fumigación sostiene la fumigación de los cultivos ilícitos sostiene los precios. Entonces había algo de acuerdo en ese sentido. Es decir, permítanos hacer el negocio y a cambio de ese permiso nosotros golpeamos a la izquierda y golpeamos a la UP. Ese fue en el fondo lo que pasó con la paz de Belisario. Y Belisario no pudo controlarlo, trató de controlar a los militares. Inclusive en un momento en que algún general dijo, es hora de que los generales, es hora de que el país se acostumbre a oír a sus generales, de liberar a los generales, y Belisario lo sacó del ejército. Pero
pero la venganza, la retaliación fue brutal, fue el Palacio de Justicia. En el Palacio de Justicia fue un golpe permitido por los militares, casi dirigido por ellos en un sentido. La ELN 19 cayó en una trampa que le hizo el ejército. Eso está, digamos, muy avanzada la investigación en ese sentido. Hay un libro de Ann Carrigan, una investigadora norteamericana, que lo demuestra con mucha claridad. Entonces terminó también el proceso de Belisario. Continúa el otro que comienza con Gaviria, que pasa por los Llanos Orientales y luego termina en Tlaxcala. Ese proceso que fue con el presidente Gaviria, ¿en qué consistía? Y duraron un año negociando y no pudieron. Consistía en que para negociar la guerrilla se tenía que agrupar para hacer un cese al fuego verificable. La guerrilla no podía andar desperdigada por todo el país, sino tenía que ubicarse en determinadas regiones para poder verificar el cese al fuego. La guerrilla consideraba que eso era una encerrona, que eso era simplemente una corraleja para desarmarlos, así como desarmó justamente a Guadalupe Salcedo de los Llanos, que los concentró, los rodeó de tropa y finalmente tuvieron que entregar las armas. Las FARC nunca aceptaron esa condición y por lo tanto el negocio terminó palideciendo hasta terminarse. Había también otras demandas por parte de las guerrillas y era lo que llamaban algunos columnistas la paz por decreto, es decir, negociar en la mesa de negociación todos los problemas sociales, no solamente el problema de las armas, sino todos los problemas de educación, salud, cuestión agraria, etcétera, etcétera, y eso desbordaba las posibilidades de una mesa de negociación, porque era negociar los modelos económicos, los modelos de seguridad que hicieron, digamos, imposible, inviable esa mesa de negociación con Belisario. Viene luego el famoso, bueno, con Samper yo fui testigo de algunos acercamientos con la guerrilla que el general Bedoya liquidó de un sablazo. Él simplemente mostró el sable y le dijo a Samper, eso no es posible, no aceptamos ningún despeje, no aceptamos ninguna garantía para la guerrilla. Por lo tanto, Samper, que en ese momento no tenía suficiente fuerza política por todo el problema que se estaba metido con los videos cassette y la colaboración, la infiltración de plata del narcotráfico, no pudo detener el sablazo del general Bedoya. Terminó sacándolo del ejército, pero finalmente no pudo dar un paso adelante en esa negociación. Los que sí comenzaron a dar los pasos detrás de esa otra negociación fue el Partido Conservador con Marulanda a través de Álvaro Leiva. Ese es el famoso despeje de los 40.000 kilómetros cuadrados, un espacio como El Salvador de grande, más grande que Cataluña. En fin, era una locura porque era realmente incontrolable. Hay que decir que en ese momento las FARC eran casi un ejército regular y la estrategia era casi una estrategia de guerra regular. Es decir, habían tomado puestos militares, existían 500 soldados, de los cuales se han llevado 250, y 250 habían dejado muertos. Unos golpes violentos de guerra regular, ya de guerra de posiciones. Que justamente los Estados Unidos y Colombia, el gobierno colombiano, tomó atenta nota. Esa atenta nota fue mantener las negociaciones con las FARC mientras había un replanteamiento militar, estratégico y técnico radical. Ahí comienzan las dificultades que se están viendo y que se verán después. Y
Esas negociaciones estuvieron en el campo de, propiamente de la mesa, limitadas a un acuerdo rapidísimo sobre la agenda de negociación. Ahí no había digamos una discusión en larga, porque simplemente la guerrilla decía: estos son los puntos que vamos a discutir, y el gobierno tenía que decir: bueno, estos son los puntos que hay que discutir. No había, porque era el pliego de peticiones de la guerrilla, ahí no había necesidad de acuerdo, el gobierno tenía que aceptarlos. Y eran 10 puntos, comenzaba con la cuestión agraria y después la participación política, los cultivos ilícitos, la entrega de armas, las víctimas, tan, más o menos los mismos puntos de hoy. Pero que ahí no había discusión, y nunca comenzaron a discutirse, porque la mayoría del tiempo se fue en los replanteamientos sobre el modo, sobre el cómo desarrollar esos puntos, no los puntos en sí, sino cuáles eran las garantías para hacerlo. Y la primera garantía era que la zona de despeje fuera despejada de paramilitares, porque en realidad la zona de despeje estaba rodeada literalmente de paramilitares. Y fueron la época de Pastrana, fueron la época de las grandes masacres, de la ocupación del Catatumbo por parte de Mancuso, las masacres de Urabá, las masacres de la zona del Magdalena, las masacres del Magdalena Medio, la toma de Bucaramanga, de Barranca Bermeja. Todas esas brutalidades, toda esa sangre que corrió fue durante esa época. Bueno, entonces, bueno, ¿qué vamos a negociar aquí si el ejército no es capaz de controlar los paramilitares? Ya había todo tipo de argumentaciones y todo tipo de razones, pero los paramilitares seguían actuando, creciendo, fortaleciéndose, y la mesa no arrancaba ni podía salir, no avanzaba en las negociaciones. Lo que sí avanzaba fue lo que podemos decir la revolución estratégica del ejército, donde fortaleció la aviación, no solamente la aviación del ejército, sino la aviación de la FAC. Y disminuyó, si ustedes quieren, las ocupaciones, los enfrentamientos territoriales, porque quien controla el aire, controla la guerra. Ese es un principio. Yo recuerdo mucho que Navarro Wolf, cuando era comandante del M-19, trató de conseguir misiles tierra-aire. En Libia, fue a buscarlos a Libia, a negociar en Libia, no los pudo conseguir. Y cuando regresó dijo: hay que firmar la paz. Porque, es decir, en esa perspectiva, el control del aire es un control definitivo, y lo fue. Esos aviones inteligentes, esos bombardeos precisos, ese fortalecimiento de la parte aérea, obligó a que la guerrilla echara para atrás su estrategia de guerra regular y se volviera regresara a una guerra de movimientos de guerrilla, de grupos pequeños, lo que existe todavía, grupos pequeños de 7-8 personas, rápidos, muy móviles, muy separados unos de otros, muy clandestinos, que es la realidad en que la guerrilla está actuando hoy día. Total, cualquier disculpa para haber terminado esa negociación era lo mismo, porque no daba ningún paso. Y lo que el gobierno necesitaba era ganar tiempo para poder desarrollar su nueva estrategia, financiada fundamentalmente por los Estados Unidos. Fue lo que se llamó el Plan Colombia. Entonces, ¿qué ha pasado desde ese momento a este momento? Lo primero que se reconoce en La Habana, no se reconoce de una manera muy pública, es que las posibilidades de la toma del poder como planteamiento original de las FARC y de las guerrillas no es posible, y no es posible por esa diferencia tecnológica tan grande. Hace 10 años, 15 años, el enfrentamiento de fusil y fusil era un relativamente equivalente, relativamente equilibrado, pero
la pelea de fusil con avión ya es muy difícil. Es muy difícil. Eso lo reconocen ellos. Reconocen ese objetivo de la toma del poder. No es posible. Ahora, que no lo digan en público, que no lo firmen, tienen toda la razón. Pues naturalmente, ¿qué pueden decirle la guerrilla a sus bases guerrilleras cuando se renuncia, digamos, a ese objetivo histórico y estratégico de tomarse el poder? Lo que pensábamos hace muchos años en la universidad, decir que íbamos a llegar a guindar en el Capitolio, no es posible. Y eso lo saben ellos y lo han definido y lo han aceptado con una madurez histórica. Naturalmente las guerrillas y sobre todo las FARC siguen siendo un gravísimo problema, no solamente de orden público, sino de carácter económico. Colombia crece al 4%, 4.2% del PIB al año y se está gastando en guerra el 6.4% del PIB. Es decir, estamos colgados en 2% del PIB permanentemente. El Colombia no está creciendo y lo que no está dejándola crecer es el presupuesto militar. Y ese es uno de los principales problemas. Esa es la parte, ¿cómo se puede decir? Esa es la debilidad del gobierno, ese problema económico. Mientras que en la guerrilla el problema, la debilidad, es un problema militar. Ahí están. Pero esas dos tendencias se han ido acomodando para llegar a algunos acuerdos en la guerra. A mí me parece que, bueno, hay que decir, lo que se está negociando en La Habana son las armas. No se están negociando todos los problemas sociales. No se está negociando el modelo económico, no se está negociando el modelo de seguridad, quedan fuera, no se está negociando la política exterior. Esas tres quedan fuera de la negociación. Y teniendo en cuenta los fracasos de otros intentos de negociación, a mí se me hace que es una decisión madura. El problema son las armas, porque las armas impiden que la creciente insatisfacción social y política se convierta en un organismo político. Las armas, que creíamos que lo facilitaban, que eran la vanguardia de ese movimiento, lo que en realidad ha sucedido es que lo retrasan y lo impiden. Sobre esa hipótesis general es que las FARC están trabajando, es decir, dejamos las armas en la medida en que nos permitan convertirnos en un partido político. Naturalmente que ahí está el problema, en ese tránsito. Y tiene obstáculos muy grandes. En primer lugar, el obstáculo político electoral que estamos. ¿Qué va a pasar con las elecciones? ¿Quién va a ganar? ¿Cuál va a ser el escenario si gana Zuluaga Uribe o si gana Santos? Ahí las cosas cambian. Yo creo sinceramente que cambian. Pero podemos dejar eso entre paréntesis. Y por ahora, lo desarrollamos después. El problema, hay manera de ver más fuerte, que impide más la negociación, es los intereses que hay detrás de la guerra. Los intereses de los narcotraficantes, que con la guerra se benefician o se escudan. Los intereses del ejército y de todo el dinero que mueve el ejército y las fuerzas militares detrás de la guerra. Yo he llegado pensar a veces que el ejército no es un factor que controle el orden público, sino que lo administra según sus intereses
los intereses económicos, simplemente rampones intereses económicos. Los sueldos de retiro, las pensiones, las garantías, los derechos, el poder que da un manejo de un presupuesto militar tan grande. Y ese es, a mi manera de ver, el principal obstáculo, que tiene un instrumento siempre en su mano, que es el paramilitarismo. Es decir, el paramilitarismo puede activarse o desactivarse desde ese poder militar. Ellos fueron los que lo activaron, ellos fueron los que lo desactivaron. Ellos en cualquier momento, esos grupos del paramilitarismo que se han transformado en lo que llaman Bakrín, pueden ser inmediatamente activados por el Ejército Nacional para crear un obstáculo mayor. Lo que se ha tenido siempre, digamos, grandes atentados grandes masacres en este momento tendrían unas consecuencias muy graves en el proceso. Ahora, ¿qué se ha acordado? A mí la sensación que yo tengo es que de los 5 puntos se han negociado 3 y eso significa más o menos el 60% de la negociación sacada adelante. Faltan ciertamente los puntos más, más complicados de negociar. Pero miremos los otros. El problema de la tierra. El problema de la tierra, que es el primer punto, es un problema que se negoció con extraordinaria rapidez. Pues salió muy pronto. Sobre un acuerdo básico, o sea, sobre 2 acuerdos básicos, a mi manera de ver. 1, sobre el Fondo Nacional de Tierras, creado con las tierras de los narcos, que son expropiables, que según dice el gobierno, están siendo expropiadas. Esas tierras pueden ser del orden de 2 millones de hectáreas, 3 millones de hectáreas. Es una cantidad significativa. Eso es posible. Es posible si el gobierno lo saca adelante. Hay otras tierras, que son los baldíos nacionales, sobre los cuales sí hay un enorme problema, porque mire, todas las peleas desde los años 30 han sido por baldíos, no han sido por las tierras ocupadas legalmente de los latifundistas, digamos, en la Sabana de Bogotá o en el Valle del Cauca, ahí no ha habido problema. Son en los baldíos nacionales. Los baldíos nacionales que tienen la siguiente característica, son tierras de la nación hasta que no sean ocupadas y trabajadas. En ese momento pertenece ese trabajo a quien lo desarrolle. Esa es la función social de la propiedad. La tierra es del que la trabaja, no del dueño del título. Entonces ahí, en ese hecho, viene el problema de los baldíos nacionales. Porque los latifundistas naturalmente, y sobre todo los ganaderos, dicen, bueno, estos baldíos son míos porque yo los necesito para mantener mi hacienda, por el agua, por el rastrojo, por etcétera, etcétera. Y los colonos naturalmente se meten es en esas zonas, no en las zonas ya desbrozadas, sino en las zonas baldías, en las zonas donde está el monte. Y ahí viene el conflicto, desde los años 20 viene el conflicto entre los que reclaman las tierras por título y los que reclaman la tierra por trabajo. Ese es el problema central ahí. Y una de las cosas más graves es que el Estado no sabe cuánta tierra tiene. No hay ningún inventario de tierras. Son inventarios muy imperfectos. Y hacer un inventario de tierras, de qué son baldíos, cuáles son las tierras que tienen título y cuáles no, es un problema muy, muy dispendioso, con la ayuda de la aerofotografía, con la ayuda de la, ¿cómo se llaman?, los GPS, con todos esos desarrollos tecnológicos, aún sigue siendo muy delicado, porque el problema no es de definición geográfica física, el problema es de definición titular. ¿Quién tiene el título? ¿De dónde salió el título? ¿Quién firmó el título? No, porque hubo un periodo, en el periodo de Uribe, en que todos esos títulos salieron notariados, todos tienen registro notarial,
los de los narcotraficantes, los de los usurpadores, esos 5 millones de hectáreas que nos hablaban ahora están tituladas legalmente, ¿no? Tienen todos un señor ahí que hoy es el gerente de los ganaderos, era el notario principal y firmaba títulos, todos los títulos que le pasaron ellos, todos los títulos de las tierras usurpadas. Entonces, ese es un gravísimo problema, un grandísimo obstáculo que hay en este momento para la definición. El otro punto que me parece muy avanzado es el de las zonas de reserva campesina, del cual yo he sido un defensor radical. ¿Qué son las zonas de reserva campesina? Las zonas de reserva campesina originalmente parecían ser como resguardos indígenas o como territorios negros. La diferencia es que esos territorios negros o esos resguardos, la propiedad es colectiva. En las zonas de reserva campesina la propiedad no es colectiva y tiene solamente una función. Es un área determinada, definida geográficamente, donde no puede haber acumulación de tierras. No puede haber, no se puede comprar esta tierra y esta tierra y esta tierra para hacer una hacienda. Cada campesino tiene derecho a una parcela que puede tener una o dos unidades agrícolas familiares, pero solamente hasta ahí. Hay un tope en la parcelación, en el tamaño de la hacienda, en el tamaño de la finca, perdón. Esa unidad agrícola familiar cambia dependiendo de la fertilidad del suelo, dependiendo de la cercanía de los mercados. Digamos, en los llanos orientales una unidad agrícola familiar puede ser de 200 hectáreas, mientras que en la cercanía de Bogotá, con 2 hectáreas, ¿no es cierto?, pueden constituir esa unidad agrícola familiar. Una unidad agrícola familiar es una cantidad de tierra determinada, susceptible de generar 2 salarios mínimos ordinarios. Sí, es decir, suficientes para mantener una familia. Esa es la definición conceptual y legal, además. Esa figura de zonas de reserva campesina es una figura legal aprobada por ley 160 del año 94. Y ha habido 5 grandes zonas de reserva campesina en el Caquetá, en el Pato, en el Magdalena Medio, en Sumapaz, en el Guayabero, me falta alguna. ¿Qué el ejército desde el comienzo? Que se formula la figura, dijo, esas son repúblicas independientes. Son repúblicas independientes, que fue una figura que se utilizó en el año 64 para atacar, ¿no es cierto?, las zonas donde había autodefensas de masas, donde había una congregación de campesinos que reclamaba su tierra y reclamaba su tierra de manera organizada y en muchos casos armada. Eso es una gran complicación que yo quería justamente mañana tratar de explicárselas, pero en general el ejército las criminalizó desde la entrada, desde que se formó la figura como repúblicas independientes o retaguardias estratégicas de las FARC. Pero en realidad la figura legal es eso que le estoy tratando de transmitir. Es una zona donde no puede acumular, no puede haber concentración de tierras. Y la concentración de tierras está, digamos, prohibida por la naturaleza misma de la ley. Entonces, el ataque por parte de los terratenientes es allí no se da, no funciona la libertad. La libertad de comercio, ¿no? Allí las leyes de oferta y demanda de tierras no existen porque están limitadas, y en cierta medida están limitadas, y están limitadas para evitar el desarrollo justamente del latifundio. Ese es el problema, y esa es la figura que se logró sacar adelante en el primer punto. Ese primer punto, eso. Hay acuerdo básico en la figura, pero hay un desacuerdo en la cantidad. Las organizaciones sindicales, las organizaciones colectivas campesinas, están pidiendo unas 10 millones de hectáreas
En cambio, el gobierno está aceptando 1 millón, digamos, en general. Esos 10 millones de hectáreas no son mucho. Piénsese que en ganadería extensiva hay 40 millones de hectáreas, ¿no? Y solamente hay 5 millones de hectáreas en agricultura. Lo que están pidiendo los campesinos de 10 millones de hectáreas no es una exageración, no solamente no es una exageración, es algo que el gobierno está considerando muy seriamente al volver al principio de que solamente las tierras productivas tienen derecho al título. O sea, de esos, voy a decirlo de otra manera, de esos 40 millones de hectáreas, hay 20 que podrían, que funcionan para producir la misma cantidad de ganado y la misma cantidad de carne y de leche, ¿no es cierto?, siempre y cuando sean intensificados de trabajo. Por lo tanto, hay 20 millones que podrían ser expropiadas, no expropiadas, pero podrían transitar hacia otro tipo de propiedad. Es decir, a formar con esos 20 millones parte del Fondo Agrario Nacional. Yo no sé si he sido claro en eso, porque es muy importante ver que el gobierno no se está oponiendo a la distribución de esos 20 millones de hectáreas. A mí Juan Manuel Santos me decía en una entrevista que le hice, después de la entrevista le decía, pero presidente, ¿cuál es la oposición a las zonas de reserva campesina? Me dijo textualmente, me contestó, mire, lo que pasa es que si la negociamos en la mesa, la oposición a la figura es más fuerte que si nosotros la damos por fuera de la mesa. El gobierno está dispuesto a darlas, a dar los 10 millones, pero si se hace en la mesa, la oposición de los terratenientes, etcétera, etcétera, es mucho más fuerte. Eso en cuanto a la tierra. Ahora, en cuanto a estas zonas de reserva campesina, para mí tienen una función adicional, que es la desmovilización de la gente. ¿Qué va a pasar cuando se desmovilicen los 10.000 hombres de las FARC que tienen otros, digamos, otros 10.000, para decirlo mínimo, de gente que está vinculada a ellos? Son 20.000 personas que están ahí. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Va a pasar lo que pasó en Guatemala o en El Salvador? O en procesos en Colombia anteriores donde los dejaban sueltos y la gente salía a rebuscarse con lo que tenía, con lo que sabía. Compraba una pistola, una motocicleta y se dedicaba a extorsionar. O se mantiene esa organización en las zonas de reserva campesina. Es decir, la gente que está armada, la mayoría, el 90% son campesinos, podrían continuar su vida en las zonas donde han luchado, en donde tienen las armas, pero a través de las zonas de reserva campesina, podían mantener su organización electoral en esas zonas, bajo la figura de circunscripción especial que está otorgada en el primer punto. Dicho en otras palabras, las zonas de reserva campesina no cumplirían solamente la función de impedir la concentración de la tierra, sino de permitir la integración de los desmovilizados de la guerrilla en la estructura productiva. Eso es más o menos el planteamiento que hay detrás. El segundo punto tiene que ver justamente con el partido político, las garantías electorales que están por negociarse, la reforma electoral, pero que digamos en general sale adelante, y fundamentalmente la circunscripción electoral. Es decir, unas zonas específicas donde los votos tengan, sea un voto digamos cualificado. Una circunscripción electoral se le otorga a los campesinos, no a la guerrilla, pero sí a los campesinos, para que asistan al parlamento o a los consejos municipales, etc. Ahora, el punto que resume los dos anteriores y que se me hace más importante es en el problema del narcotráfico. Miremos lo siguiente: cuando hablamos de narcotráfico
o como dice Zuluaga, el gran cartel de las FARC. Hay que mirar las cosas con detenimiento. Lo que hacen las FARC es cobrar un impuesto. Ese es el primer punto. Un impuesto a los cultivadores de hoja, un impuesto a los que transforman la hoja en base de coca y luego en cocaína. Eso puede hacerlos dentro de las zonas o fuera de las zonas. Y a los que manejan los insumos, ¿no? A todos ellos les ponen impuestos, las FARC. Les ponen impuestos para entrar en las zonas, para trabajar en la zona, etc. Es más o menos un 20% del volumen que se mueve en una zona. No puede ser más, puede ser más o menos el 20%. Que es la ganancia media, la tasa media de ganancia del capital común y corriente. Así que no hay tampoco misterio que poner. Pero hay que decir también que las FARC le ponen impuesto a los transportadores, a los petroleros, a los comerciantes, a los ganaderos, a todos ellos. Es decir, las FARC extorsionan parejo a todo el que puedan. Y esa extorsión va creciendo en la medida en que el presupuesto militar ordinario también lo hace. Es decir, empujan aquí, pues los empujan allá, naturalmente. Y esa extorsión se ha aumentado y se ha intensificado en ritmo y medida en que el presupuesto militar ha crecido. Y seguirá en el mismo plan, porque la extorsión tiene un vastísimo campo de acción, vastísimo. Es decir, y está llegando cada vez más a las zonas urbanas. Ya no es solamente el ganadero allá de San Vicente del Caguán o de Magdalena Medellín, sino es al que tiene una tiendita en Barranca, una tiendita en Medellín. Es decir, ahí hay un enormes recursos económicos que podrían sostener y seguir sosteniendo la guerra. Las FARC, en este punto, y no le hemos dado la suficiente significación al hecho de renunciar a eso que se llama el narcotráfico, o sea, a esa extorsión que hacen. No le hemos dado suficiente importancia, y la tienen porque la renuncia a esa extorsión, o a esos impuestos, y ustedes quieren llamarlo también de esa manera, la renuncia a ese dinero significa la renuncia a las armas, porque ¿de qué otra manera se podría hacer? De hecho, están renunciando a las armas. Están diciendo, entregamos el mapa del polvorín, ¿no es cierto? Es decir, al renunciar al narcotráfico, están renunciando a la extorsión y por lo tanto están renunciando a la vía armada, de hecho. Para llegar allá, faltará. Pero digamos, el principio general da muestra del interés y de la voluntad real de paz si se da ese hecho. Algunos de ustedes me preguntarán, bueno, ¿y la exportación de coca? Yo, hasta donde yo sé, hasta donde yo he visto, y comparto eso con otros investigadores, las FARC no tienen capacidad de la exportación fuera de Colombia. No la tienen, porque tendrían, de alguna manera, para defender esa posibilidad de exportar coca, entrar en conflicto con otros carteles y armar dos guerras. Dos guerras no las pueden sostener. Una guerra interna con el ejército y otra guerra con los carteles de la droga, que naturalmente entrarían en problema con México, en problema con el africano, en problema con el marsellés, yo no sé cuántos carteles habrá. Entonces me parece que eso no es por ahí. Además de otra razón simple, la única persona que habla inglés está presa, que es Simón Trinidad. Para manejar un negocio de esos volúmenes necesita gente que habla inglés, entonces, que se muevan internacionalmente. Eso tampoco es cierto, no es verdad. Las FARC han aceptado también con el gobierno
la ¿cómo se llama? El desminado humanitario. Desminado humanitario es no es cualquier desminado, es un desminado controlado, vigilado, con participación de Naciones Unidas, etc. De las zonas donde ellos tienen minas sembradas en las áreas cocaleras. No en todas partes, sino en las áreas cocaleras. Es otro paso muy avanzado. Porque en realidad, si ustedes usan militarmente la cosa, si unos usan bombas de aviones, los otros usan bombas de tierra. Y ahí hay, digamos, un relativo equilibrio, porque paralizan las fuerzas de tierra, ¿no? Y el ejército lo que hace entonces, al sentirse paralizado por ese lado, es utilizar la aviación. No hay, sobre eso no hay remedio, ni hay tampoco. Pero de alguna manera, digamos, el daño que hace una mina es un daño relativamente puntual. Una pierna de un campesino, una pierna de un soldado, la vida, la cara, etc. Pero los bombardeos del ejército son bombardeos de una... ¿no? Sobre el que hay evidencias, sobre el que hay denuncias y sobre lo que hay, digamos, una gran polémica. Es decir, las bombas del ejército caen y caen de verdad, y no solamente caen con un destino preciso, con nombre propio, digámoslo así, sino caen en zonas campesinas, ¿no es cierto?, cuya función es el terror, que es otra de las maneras, no solamente matar a una persona, sino aterrorizar una población, y eso sigue existiendo y sigue funcionando. Por último, antes de entrar a una fase, digamos, de preguntas, yo quiero decir lo siguiente, en última instancia. Lo que ha facilitado la negociación con las FARC es que esa mirada agrarista de Marulanda ha sido sustituida por una mirada política de otra dimensión. ¿Por qué? Porque los viejos que acompañaron a Marulanda, que lucharon en el sur del Tolima, que lucharon en el Sumapaz, todos esos viejos, no queda ninguno. El último fue Marulanda, prácticamente. Quedan dos viejos en Cuba, el sargento Pascuas y Jaime Guaracas. No quedan más. Esa visión agrarista de la revolución fue sustituida por una mirada más amplia que tienen los que han sucedido a Marulanda, que son Timo León, Alfonso Cano, Iván Márquez, etcétera, que tienen una mirada distinta, son todos universitarios, tienen una mirada distinta a la del campesino del Tolima en los años 50. Y eso ha facilitado un horizonte político más amplio que la simple cuestión agraria. Las FARC, de hecho, han renunciado a la reforma integral planteada en el año 74. Y han aceptado que esa reforma agraria se concrete en las zonas de reserva campesina. Yo le preguntaba a Pablo Catatumbo, en Cuba hace unos meses, ¿qué es lo mínimo para la negociación? Me dijo, las zonas de reserva campesina es lo mínimo. Yo creo que eso implica no solamente una solución económica, sino una solución política organizativa para las FARC. Naturalmente que esto depende, el desarrollo, continuación de las mesas, de la mesa, depende fundamentalmente de las elecciones del próximo domingo, que todos tenemos, como se dice, andamos con el creo en la boca, porque lo que pueda suceder ahí para Colombia es definitivo. Gracias, vemos. Gracias, Alfredo. Creo que has hecho una excelente disección, una radiografía del origen y de la situación actual. Me quedo además con muchos puntos. Yo tuve la ocasión de estar visitando Colombia el año pasado y justo los puntos que has mencionado de las reservas campesinas,
el Fondo Nacional de Tierras, de proceso de desmovilización y reintegración de los excombatientes, son temas que vi de primera mano y me parece altamente interesante lo que nos cuentas, ¿no? Si os parece, ahora vamos a pasar a un turno, tenemos un ratito aún para unas cuantas preguntas y debate con Alfredo. Así que si alguien se anima, no sé si hay algún micrófono o si no, os podéis poner de pie o algún aventurado o aventurada que inicie el proceso. Sí, yo casi que sí. Quizás si no hay micrófono, está mejor poner de pie, sí. Gracias. A dar su brazo a torcer en ningún elemento en Colombia mismo. Entonces, ¿cómo incide en el proceso de paz la visión que puede tener Estados Unidos? Sí, es un problema que a todos nos preocupa. Los Estados Unidos formalmente han apoyado el proceso de paz. No, formalmente han dado el visto bueno. Por un lado, pero por el otro lado, han ofrecido recompensas por los dirigentes, por los comandantes guerrilleros, por Timola, 10 millones de dólares, no sé. A mí me siento curiosidad por saber qué fue lo que quiso decir y de dónde sale la respuesta que le dio el presidente Santos a Rodrigo Pardo en el primer debate televisado cuando le preguntó: ¿usted estaría dispuesto a traer a Simón Trinidad? Dijo: sí, en la mesa lo necesitan, sí. A Simón Trinidad, ustedes saben, Simón Trinidad está preso por, no, ¿cómo se llama? Por el delito, pero no es por narcotráfico, por algo así como conspiración. 60 años. Naturalmente el presidente de los Estados Unidos tiene la facultad de anular esa y de entregarla a las autoridades nacionales. A mí me da curiosidad saber si hay algún acuerdo en ese sentido con los Estados Unidos para que Santos dé esa respuesta. Algún tipo de acuerdo, ¿no? Algún tipo de flexibilidad por parte del gobierno de los Estados Unidos. Ahora, claro que uno dice, bueno, el negocio de las armas, el negocio del orden continental, la doctrina, etcétera, etcétera. Todo eso, digamos, cuenta en contra de la negociación. Pero yo le digo una cosa, para los Estados Unidos y para todos los inversionistas de diferentes países, la garantía mayor para la inversión es la paz, digamos así. Yo creo que los Estados Unidos podrían, incluso, y poner entre paréntesis algunas de las políticas de seguridad y de narcotráfico, de su andén en narcotráfico, para hacer posible y viable ese desarrollo. Fíjense usted que en el último punto, en el punto del narcotráfico, hay una alusión a tratar el problema del orden del narcotráfico como un problema de salud pública. Eso es un paso muy avanzado, muy avanzado. No es la guerra. Ahora, hay que pensar que todas esas
esos desarrollos de la mesa de negociación han sido consultados con los Estados Unidos. Yo creo. Han tenido el visto bueno de Washington de alguna manera, inclusive ese, ¿no es cierto? De ver el problema de la droga como un problema de salud pública y la respuesta desconcertante del presidente sobre Simón Trinidad. Así que digamos, yo guardo esa esperanza, aunque digamos, en general, yo estoy de acuerdo con usted, ese es un gran problema que está sin resolver. Sí, muchas gracias, profesor Molano, por su conferencia tan interesante. Mi pregunta es, ¿usted cómo ve el ejército colombiano actual posicionado con el proceso actual de negociación? Ahí está el general Mora en la mesa de negociación y hay también intereses dentro del ejército que están apoyando a Uribe y a Zuluaga. Si nos puede hablar un poquito sobre el ejército actualmente con el proceso de negociación. Bueno, hay que ver, el general Mora es el gran líder del ejército, el hombre que combatió la guerrilla, que la derrotó, etcétera, etcétera, y tiene un enorme prestigio dentro de los militares. Pasa lo mismo con el de la policía, el general Naranjo, que están al lado de la mesa de negociación. Eso le da seguridad a un sector del ejército. Pero el ejército naturalmente tiene el sector de las manzanas podridas, ¿eh? Y el otro sector, digamos, más profesional. Eso es verdad también. El de las manzanas podridas maneja todos las herramientas del narcotráfico. Del narcotráfico, digo, de los paramilitares. Y es el gran oponente a la negociación y el peligro inminente del fracaso de la negociación a partir de esa fuerza que indudablemente involucraría otras fuerzas profesionales por lo que llaman el espíritu de cuerpo, etcétera, etcétera. Pero en medio, en el fondo del asunto está el problema del presupuesto militar. Santos ha dicho que no se modificaría el presupuesto militar hasta el año 18, hasta donde llegue. Pero naturalmente también ha dicho, toda la plata que se ahorre en guerra va a ser invertida en educación y en salud. Y los militares temen que eso sea cierto. Temen que se desvíe el presupuesto militar hacia otras actividades. Sin embargo, hay una astucia de los militares y es que están derivando con mucho cuidado hacia lo que ellos llaman la zona, o lo que el gobierno ha llamado y Jaramillo bautizó como zonas de consolidación. Esas zonas de consolidación son zonas donde todas las construcciones civiles están en manos del ejército, todas, las carreteras, la construcción de puestos de salud, la construcción de puentes, de lo que usted quiera. Es decir, que es un puesto adicional, es un presupuesto adicional que se le paga al ejército, porque a ellos se les paga, por ejemplo, por vigilar el tubo de Caño Limón Coveñas, les pagan, por vigilar el tubo del oleoducto andino, les pagan, aparte del presupuesto militar, les pagan el departamento, les paga la nación. Y aquí también les pagarían por hacer carreteras, puestos de salud, etcétera, etcétera. Bueno, si ese es el costo, vale la pena jugar ese costo, en el sentido de que es mejor ponerlos a construir carreteras y puentes o excusados que andar bombardeando a la población civil, naturalmente. Y esa es también una esperanza que, digamos, el presupuesto militar, disminuyéndose como tendencia a largo plazo, vaya siendo sustituido por la participación del ejército en obras civiles, digamos a corto plazo, digamos durante los próximos 4 o 5 años. Pero yo soy en ese punto un poco escéptico, porque realmente los militares constituyen un gremio económico
decir, y siempre lo he pensado así, supóngase usted que FECODE tuviera armas, un gremio que tiene armas, y que tiene un poder, por lo tanto, enorme, sobre un poder político y un poder económico muy grande. Por lo tanto, bajarlos de ahí es una de las grandes dificultades que se tiene y que el gobierno que saca adelante el negocio de paz tendrá que pagar. Es un problema muy grave, pues, porque yo repito, es que el ejército lo que hace es administrar el orden público en función de su bolsillo. Si necesitan que, digamos, el problema de orden público se crezca, simplemente meten al ejército en los cuarteles. Meten al ejército en los cuarteles y la guerrilla naturalmente crece, los atentados, crece todo el conflicto y ya se mantienen en los cuarteles. Pero si quieren salir, entonces, para digamos, una operación ofensiva, pues piden plata para poder salir de los cuarteles, para ir a atacar a la guerrilla. Eso siempre es de plata, siempre es de dinero. Imagínese usted que los comandantes, los coroneles de batallón tienen un rubro de disposición secreta. Son ordenadores del gasto. Ellos definen en qué se gasta y cómo se gasta. Y hay un presupuesto secreto del ejército que puede servir para negocios, de corrupción, para lo que ustedes quieran. Si hay algún punto donde ningún civil mete el ojo, es en el presupuesto militar, a ver en qué se gasta, porque lo dejan ciego. Marta Lucía Ramírez salió del ejército por tratar de poner un orden contable, ni siquiera hacer cuentas, sino, digamos, un ordenamiento, y el general Mora la sacó. Es el problema del poder militar, que además es el poder de la clase media, ¿no? Son 500.000 hombres. Sí. A mí me gustaría preguntar, como de una negociación, un balance paralelo de este proceso de negociación. Es como el currículum oculto, tanto en el lado de las FARC como en el lado del gobierno. Al inicio de las negociaciones, una de las críticas, y lo digo porque por lo menos fui militante comunista y conozco del tema, es la presencia en esa mesa de negociación, ya no solo de un porcentaje elevado de combatientes que son mujeres, sino también de una visión de una negociación que considere a la mitad de la población del territorio colombiano. Pero no te entendí. En esa negociación, la mirada y la presencia es básicamente masculina. Sencillamente, el gobierno colocó, creo que puso una o dos mujeres, y la guerrilla, ¿no?, en el proceso de negociación colocó unas cuantas, una de las cuales era una mujer atractiva, para decirlo, lo que queda en la imagen pública. Mi pregunta, porque sigo el camino que han hecho las mujeres de Ruta Pacífica, el informe del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres, el informe de la Verdad de las Mujeres con 1000 entrevistas de mujeres, e incluso el informe oficial del Grupo de Memoria Histórica. Esta es mi pregunta. ¿Qué balance hay alrededor de no solo un proceso de negociación que no toma en cuenta a más de la mitad de la población de ese país, sino que han combatido también, sino también que no tiene una visión, entiendo que lo sea así, guerrera, de actores armados, pero que de alguna manera inician, se supone, un proceso de negociación para la paz, que no es simplemente no hacer la guerra en este camino del proceso de negociación? No me pierdo ahí. Es decir, mi pregunta para usted como investigador es, ¿cuál es su opinión, si es que a usted como hombre, lo que pasa en Colombia no le interpela frente a toda esa violencia que se ejerce también y que los informes
han ido presentando sobre una buena parte de la población, que son las mujeres, que son botín de guerra en esta guerra y en la mayoría de las guerras. Es una pregunta casi personal. Yo no sé contestárselo. No sé contestárselo. En primer lugar, digamos que las fuerzas militares de la guerrilla, creo que hay una tercera parte de mujeres. Una tercera parte de mujeres. Y no sé en las comandancias, no creo que haya tantas mujeres como hombres. Creo que hay dos o tres comandantes de frente, ¿no? Y en la mesa de negociación, pues no están representadas. No están representadas, pero sé, ¿no es cierto?, que al lado de ella existe digamos, una injerencia femenina muy fuerte, ¿no es cierto?, de combatientes femeninas que están en La Habana y que están. Y que tienen las reivindicaciones contra la violencia de la mujer, contra su participación, etc. Eso está más o menos claro, pero de ahí a que, digamos, tengan un punto específico sobre la violencia de género, no conozco ni ninguna de esas otras cosas, ¿no es cierto? Ahora, sí, no me atrevo a contestar eso porque no tengo, digamos, la misma duda que usted. Ahora, lo que sí es cierto es que en la mesa de negociaciones no se está arreglando todo, ¿no? No se está arreglando el problema del matrimonio gay, ni se está arreglando, no, todos esos problemas quedan por fuera. El problema central es el problema de las armas, ¿no? Y lo ligado inmediatamente a eso, que es la tierra. Y lo ligado inmediatamente a eso, que es la organización política. Ahora, yo sé que hay, digamos, hay una mesa indígena paralela, hay una mesa campesina paralela, o sea, hay gente que va a hablar con ellos de diferentes sectores. No estoy seguro si por este lado, pero la negra tiraba cada rato, y la negra tiene una bandera alta en ese sentido. Yo me imagino que esos temas las ha planteado, pero yo le confieso que no sé desarrollos de esa actividad. De los cuerpos humanos, que tiene que ser un territorio de vida y respetado por la vida. Y Casa de la Mujer, Ruta Pacífica, en su informe de la verdad de las mujeres que presentó aquí desde el ICIP y desde la tabla también, entrevistaron a 1000 mujeres durante como mínimo 2 años, y yo creo que ahí hay un trabajo muy grande, más todo el trabajo que ha hecho Sisma Mujer en el Observatorio de Conflictos de violencia contra las mujeres. En ese sentido, no es un específico femenino, porque no estoy en los 80, ¿no? Lo digo desde allí como una reflexión que entiendo que en los privilegios de la patriarcalidad, tanto en mujeres como hombres, cuesta mucho quitar esa venda para ver con otros ojos. Sí, quizá yo tenga esa venda. Gracias. Recuerdo que hace ahora, debe ser 4 o 5 años, cuando se estaba negociando la ley de tierras, pues eso generó una perplejidad bastante intensa entre las ONGs y los que trabajamos el tema de desplazamiento, porque pues la cuestión que se ponía es cómo es que ahora este señor Santos, este gobierno, está abriendo ese melón del retorno de la tierra despojada a los desplazados, indígenas, etcétera, cuando pues los réditos políticos de esa iniciativa parecían ser bastante más bajos que la capacidad de ir contra esa iniciativa de ciertas élites y del capital político que esa iniciativa pudiera generar, ¿no? Yo creo que algo que en ese momento parecía muy interesante, y es algo que parece ser una constante de la política pública hacia las víctimas del gobierno colombiano, es que ha habido una cierta separación
de esa política pública, de los resultados de la guerra o del proceso de paz. Es decir, se asume que el Estado, por su incapacidad de proteger, tiene ciertas obligaciones hacia esas víctimas y, sea cual sea el resultado del gobierno de paz, pues las tiene que resarcir, ¿no? Pero entonces, hecho el proviso incluso de esta separación, la pregunta que quisiera hacerles, en su análisis, dado que ahora el proceso de paz se encuentra bajo cierta presión, ¿hay un riesgo de que esos avances, digamos, tentativos en política pública hacia las víctimas se convierta en moneda de cambio, digamos, de esa negociación y se pueda regresar, se puede, digamos, volver atrás en esos avances dado el estado de las conversaciones de paz? No, pues, toda esa negociación, como el gobierno ha dicho, nada está hecho hasta que todo esté hecho. Es reversible, y es reversible inclusive después de aprobado. Y en cierta medida todo depende, no de las elecciones, ¿no?, sino de la fuerza que tenga la mesa de negociación. La fuerza, el movimiento social que esté detrás de esa mesa de negociación, ¿no?, que la apoye, en cierta medida que la dirija, ¿no? Si ese apoyo no existe, naturalmente la negociación será reversible en cualquier momento. Si eso no toma fuerza en la gente, en los movimientos sociales, si esos movimientos no se apersonan de cierta medida de esa negociación y de los acuerdos que se hagan, pues naturalmente eso se puede venir abajo en cualquier momento. Ahí está la dificultad y ahí está la posibilidad de la creación de un partido político. Lo que pasa es que hay una petición de principio, ¿no? El partido político vendrá después de las negociaciones, no con las negociaciones. Pero ese es naturalmente un problema, una dificultad que no tiene solución. Cualquier acuerdo se puede estar para atrás. Mire usted la reforma agraria de los años 60, o las zonas de reserva campesina, o lo de Petro, lo echan para atrás. ¿Pero qué lo echa para atrás? ¿Lo echa para atrás el gobierno o puede echarlo para atrás solamente cuando no existe apoyo social a una determinada medida? En la reforma agraria, todos estos acuerdos son puramente formales, mientras no exista no se conviertan en carne política, digamos así. Eso es, pero no se puede pensar en que tengan ese apoyo antes de sacar adelante el acuerdo. Hay una contradicción insoluble, ¿sí?, que tiene que ir paralelamente. Fíjense que de todas maneras estos movimientos sociales, como el paro agrario, que fue una cosa enorme, no fueron resultado de la mesa de negociación, pero sí vinculado un poco a ella. Es decir, la mesa de negociación ha hecho resurgir unos ciertos espíritus combativos que se creían completamente liquidados. La cuestión campesina, la cuestión del narcotráfico, los sindicatos, la pelea por las minas, la pelea por el petróleo, la pelea por la propiedad. Todas estas han ido surgiendo un poco a la sombra de esas negociaciones. Y eso, digamos, para mí es esperanzador. Pero no significa naturalmente que no pueda ser reversible cualquiera de los acuerdos. Ahora, ¿qué garantía hay que eso se lleven a cabo una vez entreguen las armas? Sí, muchas gracias. Yo quería hacerle dos preguntas, señor Molano. La primera es si usted considera que las víctimas tienen que participar en esta mesa. Se ha dicho, unas personas creen que sí, otras que no. Y la segunda es, ¿qué opina usted con respecto a todo el proceso judicial o de justicia transicional que pueda emprenderse en Colombia y cuál sería, en su opinión, la mejor forma de aplicarlo? Gracias. La pregunta muy compleja, realmente, que sobre eso se está dando vueltas y vueltas, discusiones infinitas, unas de carácter
jurídico sumamente calificado y otras más torpes, más elementales, como la respuesta que yo pueda darle. Hay una solución que el gobierno en cierta medida ha aceptado y que la guerrilla ha insistido, y es una comisión de la verdad. Comisión de la verdad de carácter histórica, con el argumento de que las FARC no han sido solamente victimarias, sino víctimas. Y esa duplicidad, ¿no es cierto?, se ve más claramente cuando se mira históricamente. Ellos han propuesto casi una historia del conflicto, ¿no es cierto?, para comenzar el año 36. El gobierno, de alguna manera, ha aceptado esa comisión de la verdad a partir del 85, y hay un informe voluminoso, muy completo, el Basta Ya, donde están contabilizados 240.000 muertes. Muy curioso, para Cristina, que son la misma cifra que da la comisión de la violencia del año 58. El año 58, la comisión de investigación de las causas de la violencia da esa cifra hasta ese año, hasta el año 58. Y ahora, que es del año 85 al año 2012, una cosa así, se dan la misma cifra, 240.000 personas muertas. Pero bueno, eso es siempre una curiosidad marginal. Lo que a mí me parece es que esa mirada histórica relativiza la jurídica, propiamente. Y yo pienso que en las víctimas hay más ánimo de reconciliación entre ellas. Ha habido reuniones, creo que la Negra Piedad está haciendo gestiones en esa dirección de reconciliar las víctimas entre sí, ¿no? Lo que haría que el Estado fuera un poco, el papel del Estado fuera un poco inútil, ¿no? Si las víctimas están de acuerdo en reconciliarse, en perdonarse, ¿qué función cumpliría el Estado en entrar a condenar a los victimarios, ¿no es cierto? Hay algo en esa mirada histórica que podría contribuir a que esa relación paz-justicia se balanceara a favor de la paz y no de la justicia. Entonces nos dirán que el problema de los tribunales internacionales, hasta donde yo sé, y yo soy sociólogo, y más que sociólogo, caminante, hasta donde yo sé, esa justicia transicional podría llegar a resolver el problema no por medios estrictamente penales, sino, por ejemplo, simbólicos. De hecho, se ha ensayado eso en Colombia, en algunas partes, y digamos, finalmente, la voz de las víctimas lo que pide es la no repetición. La no repetición, la garantía de no repetición. La otra, la de, digamos, una justicia efectiva, que penalice, a mí se me hace que es difícil. Es difícil que ahí se acerque. Quizás haya una transacción entre victimarios del ejército y victimarios de la guerrilla, ¿cierto?, para hacer un empate, ¿no?, y comerse, como se dice hoy día en Colombia, los sapos al tiempo, ¿no? Comerse los sapos es aceptar una cosa asquerosa, ¿no?, pero finalmente que resuelve el problema. Pero la idea de una justicia cumplida, radical, que castigue, que a mí me parece que eso no tiene posibilidades dentro de este proceso. Las FARC han dicho, no pagamos un día de cárcel ni le pedimos perdón a nuestros enemigos. Ahí hay más que justicia un problema de muñequeo político. En última instancia, yo creo que las FARC aceptarían algo similar a
a una verdad contándola a ellos también, sí. Dependiendo de que todo el mundo cuente la verdad, de que todo el mundo diga su verdad y que de alguna manera muestre la monstruosidad de la guerra y no la monstruosidad de unos individuos particulares, que naturalmente los hay. Yo no veo posibilidades de que las FARC acepten, el ELN, no sé, de que las FARC acepten un juicio, ¿cierto? Y lleguen los comandantes a la cárcel, a pagar cárcel. Francamente no lo veo, pero no estoy hablando de que sea justo, no. Estoy hablando de una mirada política, no judicial, no jurídica. Se nos va escapando el tiempo, vamos a coger quizás la última intervención. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, precisamente como sociólogo yo sí quería hacerle una pregunta. Las personas que somos colombianas y de origen, pero que llevamos tiempo fuera, nos cuesta, bueno, por lo menos yo hablo a título individual, me cuesta mucho entender qué ha pasado en Colombia en estos últimos años para que por el resultado que hemos visto en las elecciones pasadas sea el del olvido de lo que pasó con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Cuesta mucho de explicar cuando lo explicamos a la gente que no es de allí, no entienden, es muy difícil de comprender que una persona que puede ser incluso en algún momento enjuiciada por crímenes gravísimos que se han cometido durante su gobierno en los que ha tenido responsabilidad, luego tenga tanto poder de influencia y de seguimiento en la sociedad colombiana. Entonces, relacionado con eso, no sé también si se ha hecho mal la comunicación de lo que implica este proceso de paz. Todos los análisis coinciden en que es el proceso de paz que más rápidamente ha avanzado, que en el que más se han concretado cosas, pero pues no sé qué balance se puede hacer, qué tan mal, qué es lo que se ha hecho tan mal para que o la gente esté apática o directamente prefieran una opción diferente. En medios del gobierno se acepta, ¿no?, que hay una falta en la pedagogía, en la comunicación del proceso de paz. Y sí, ciertamente es así. Pero hay que ver un punto que a mí me parece, digamos, determinante. Hace 50 años que las FARC se fundan en el año 64-65. Desde ese momento ha habido una muy habilidosa campaña de guerra psicológica, llamémoslo así, para mostrar, para crear una imagen de las FARC como narcotraficantes, asesinos, monstruos, sedientos de sangre, etcétera, etcétera. Y eso ha sido creado, digamos, a propósito, ¿no?, digamos, intencionalmente. Hace parte de la guerra, la publicidad política hace parte de la guerra. Yo no estoy disculpando con eso las bestialidades que han hecho, ni la sangre que ha corrido, ni las monstruosidades. Pero paralelamente a eso, se ha creado una imagen de las FARC tremendamente inhumana, digamos. Eso está sembrado en todos. Lo que yo le estoy diciendo, inclusive, muchos de ustedes dirán, es carreta, pues son unos asesinos y no hay ninguna duda y eso, no hay nada que hacer, son asesinos, son unos monstruos y merecen castigo. Entonces, con esa imagen, naturalmente ha sido muy difícil. Si ustedes miran los periódicos de hace 50 años y para acá, todos insisten en el mismo punto, ¿cierto? Son unos bandidos, son unos forajidos, son unos narcotraficantes, son unos asesinos, y de eso ha creado tal fuerza en la imagen, ¿cierto?, que eso es muy difícil de, digamos, de matizar. Yo no digo de cambiar, sino de matizar. Entonces, ese pesa mucho en la opinión pública, pesa muchísimo en la opinión pública. Pero el otro factor que pesa tanto como ese es que la guerra no se siente en las ciudades.
Dicen las grandes ciudades, Barranquilla, Medellín, Bogotá, Manizales, la guerra no se siente. La guerra es una cosa que sucede, ¿no?, en las afueras del país, ¿no?, en la periferia, ¿no? Ahí no se siente la guerra. En la guerra nosotros la sentimos porque nos aterra, porque la sabemos, porque, bueno, de alguna manera, directo o indirectamente se ha sufrido, pero la mayoría de la gente, la clase media, la que está empleada en el gobierno, la que está empleada en las empresas privadas, la que está detrás del carro, detrás de la cuota de la tarjeta de crédito, la guerra queda por allá, ¿no? Y además es una cosa, un poco de asesinos que hacen esa agresión, no nos interesa. A nosotros nos interesa que en la ciudad, dice esa gente, es la seguridad, que no nos roben el reloj, que no nos asalten la casa, que no nos roben las linternas en los semáforos, bueno, que no nos roben la vida. Entonces, naturalmente, lo que ha hecho muy inteligente Uribe y el uribismo es identificar seguridad con guerra. Es decir, la guerra, la seguridad es resultado de la guerra. No importa que la guerra suceda por allá, pero la gente está pidiendo seguridad, entonces seguridad le vamos a dar orden, castigo, disciplina, etcétera, etcétera. Y eso a la gente le suena para que no le roben el reloj ni le asalten la casa. Eso es un punto. Otro punto que hemos discutido esta tarde varias veces, María Cristina, es que Uribe tiene una imagen más social y más regional que Santos. Santos, en cierta medida, es un aristócrata, ¿no es cierto?, muy pulido, muy cuidadoso, muy bien hablado, tartamudeado, pero hablado finalmente, no es amarreado como el otro, pero el otro tiene sus... No, tiene algo atractivo para el delincuente, ¿no?, porque se identifica con él, y finalmente pues nosotros los que hablamos somos todos medio delincuentes. Entonces esa imagen de un tipo de esas categorías que es capaz de demostrar esa otra cara sin vergüenza, pues es atractivo. Yo creo que hay algo de regional, hay algo ahí. Yo dije en alguna columna una vez que ese problema de federalismo, centralismo no se ha resuelto en Colombia. El federalismo sigue funcionando, y ese problema centralismo, federalismo, fue la causa permanente de todas las guerras civiles del siglo XIX, y ha seguido funcionando. Inclusive en lo de las zonas de reserva se nota ese problema del centralismo y del federalismo. Así que creo que ese es otro de los problemas que están en este momento vigentes y que pesan como una espada de Damocles sobre la mesa. Muy bien, pues yo creo que ya desafortunadamente hasta aquí. Seguro no dejan tema para mañana, si me siguen preguntando. Exacto. Nos van a acusar un poco de explotadores, yo creo, pero en todo caso, muchas gracias, Alfredo. La verdad es que yo soy el primero que me digo con una larga batería de preguntas, tendrá que ser en otra ocasión. Gracias a todos vosotros por vuestras intervenciones. Yo creo que ahora hay espacio quizás para una pequeña pausa de 2 minutos o 3 o 5. 10. Bueno, son generosos. 10 minutos y volvemos al ring de nuevo. Gracias. Mira, ahí hay un como un de esto, un auricular, igual te puedes poner cerca. Hola. No está. Hola.
¿Vos que las vas a buscar? Thank you.
Aló, aló, aló. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Necesito que se oiga bien, porque yo a veces bajo la voz. ¿Qué? Que voy a leer entonces para poner aquí. Gracias, Fermín. ¿Y para pagar o a tú? Ah, vale, muy bien. Buenas tardes, Tután. Buenas tardes a todos y todas. Nos ha tocado a Cristina y a mí una tarea difícil, que es presentar la última mesa de un viernes por la tarde. Espero que no estéis muy cansados y cansadas, así que no tenía placer de conocer a Cristina de la Torre, pero el poquito rato que puedo conversar con ella realmente ha sido un placer, así que voy a ser muy breve para que nos dé tiempo de escucharla y de tener un pequeño margen de 30 minutos al final para el debate final. El título de la mesa que presentamos es Un nuevo Congreso y Gobierno para el posconflicto. Quizá para el proceso de posnegociación de La Habana, más que para el posconflicto. Bueno, para mí siempre es un placer escuchar a una mujer colombiana que pueda hablar de paz y derechos humanos, y además, si lo hace desde el periodismo comprometido, pues es un honor doble para mí, ¿no? Cristina de la Torre es columnista de opinión política desde el 2007 en el diario El Espectador, profesora e investigadora durante 18 años en la Universidad Externado de Colombia, cofundadora y periodista de Planta de la Revista Alternativa, columnista del diario El Mundo, de Medellín, comentarista política del programa radial Monitor, miembro del Comité Nacional de Huelga en el Paro General Universitario del 71-72, y aparte de periodista, socióloga, maestría en estudios políticos, es autora de múltiples textos como Álvaro Uribe o El neopopulismo en Colombia del 2006, Revolcón, clientelismo y poder político, etcétera, etcétera, etcétera. Cristina, gracias por aceptar la invitación a venir a Cataluña. Bienvenida, y le doy la palabra. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a la Taula Catalana por Colombia. Muchas gracias a los gobiernos de Cataluña y de Barcelona. Y muchas gracias especialmente a todos y cada uno de ustedes por asistir a estas jornadas. A mí me han asignado un tema que es el de discutir un poco las posibilidades de construcción de una nueva Colombia. En eso consistiría el trabajo del posconflicto. El problema es que es un escenario por definición incierto, porque dependerá fundamentalmente de lo que suceda en las próximas elecciones, que son dentro de 9 días. Yo tomé unas noticas a mano alzada, porque tengo la tendencia a dispersarme
y para no cansarlos a ustedes con digresiones innecesarias, me voy a permitir leer despacito, a sabiendas de que lo interesante serán las intervenciones de ustedes al final de mi conferencia. En Colombia, como ya lo decíamos, la del 15 de junio no será una simple elección de presidente. En ella se juega el país su suerte para las décadas venideras, y no es una exageración. No solo está en juego la paz, también la democracia, el Estado de Derecho y la posibilidad de avanzar en un posconflicto hacia una sociedad más justa y moderna. Se juega el modelo de país. Al extremo, el momento decide si sigue la guerra y se vuelve al régimen autoritario que el entonces presidente Uribe presidió durante 8 años, o se silencian los fusiles y se les abre una oportunidad a reformas largamente represadas, por cuya ausencia ocupa Colombia el segundo lugar del continente en desigualdad. Más que incompatibilidad de caracteres, de lo que se ha hablado mucho en esta campaña, la radical polarización que ha proyectado esta campaña electoral entre Santos y Uribe desnuda una fractura de las élites que podría extenderse a la sociedad toda y desestabilizar la democracia. Esta ruptura evoca la puja a medias resuelta después por el Frente Nacional entre el reformismo liberal de los años 30 y un conservadurismo a ultranza que bebía en la fuente del fascismo. Evoca también su desenlace en guerra civil, cuando a las reformas liberales de López Pumarejo, la agraria, la tributaria, la separación de iglesia y Estado, educación laica, promoción del sindicalismo, a todas estas reformas se respondió la derecha con el período aciago de la violencia, una guerra civil que cobró 280.000 muertos, y las reformas se quedaron en suspenso. Esto sucedió hace 80 años y me parece que todavía está vigente esa pelea. Si hoy no hay acuerdo en torno al derecho supremo de la paz, esta rotura en la cumbre podrá erosionar el sistema político y fraccionar a la nación en polos irreconciliables. No sorprendería que la lid de medio siglo entre Estado e insurgencia derivara en enfrentamiento entre hermanos. Primera amenaza, primer síntoma. El uribismo anunciaba no hace mucho, en la antesala de los comicios de la primera vuelta, que si perdía la elección, la impugnaba, y si la ganaba, celebraba el resultado. Un paso más en la peligrosa ruta de deslegitimación creciente de las instituciones que ha recorrido el jefe de aquel movimiento extremista, un temperamento adicto al golpe de mano que florece silvestre en esta Colombia que pasa por modelo de democracia en Sudamérica. Lunar del continente, mi país, fue el único donde se ahogó en sangre la revolución liberal de la primera mitad del siglo XX, casi el único donde no hubo reforma agraria, el único exento de los golpes militares que menudearon en la región, pero no de la violencia oficial que ha decuplicado los muertos habidos en aquellos regímenes de fuerza. El único país donde el narcoparamilitarismo ocupó la tercera parte de las sillas del Congreso y fue bancada de gobierno, fue bancada del gobierno de Uribe. El único donde el cardenal Primado designó por oficio y repetidas veces al presidente de la República de filiación conservadora. Donde el actual procurador general de la Nación despacha más con la Biblia que con los códigos, y blandiendo crucifijos contra el aborto, frustra la creación de una clínica de la mujer en Medellín, donde la ministra de Educación de Uribe introduce de nuevo la cátedra obligatoria de religión en los colegios públicos. Colombia,
único país del hemisferio donde respiran aún guerrillas marxistas, anacronismo de Guerra Fría que armoniza con su recíproco de la otra orilla, que perora todavía contra el comunismo, si bien lleva este un cuarto de siglo sepultado bajo las piedras del Muro de Berlín. Todos estos factores que vienen de 80 años atrás bifurcaron la política colombiana y sobreviven en este país a menudo acentuados. El escritor Francisco Gutiérrez califica a Colombia de anomalía donde conviven represión abrasadora y democracia. Un orangután con sacoleva, dice Gutiérrez. Mientras las instituciones políticas garantizan separación de poderes, control constitucional y elecciones periódicas, la estructura de la sociedad quedó anclada en un pasado oscuro y violento. Hay aquí democracia en las reglas del juego del régimen político, pero no hay democracia en el orden social y económico. Porque las élites privatizaron la seguridad y la justicia para imponer a sangre y fuego sus derechos sobre la propiedad de la tierra. Derechos tan ambiguos como arbitrario e inequitativo ha resultado el disfrute de la tierra. La Iglesia Católica, su aliada de siempre, articuló el discurso del más rudo conservadurismo, y hoy renace este en la figura de Álvaro Uribe con la misma impronta de Guerra Santa, que ahora se cohesiona en odio ciego contra el enemigo único y supremo, las FARC. Reprimida la llamada Revolución Liberal, ahora parecen reanimarse elementos de aquella bifurcación ideológica de la política tradicional entre liberalismo y conservadurismo. Y van cristalizando estos elementos, inclusive en los acuerdos de La Habana, de cuño típicamente liberal. El gobierno de Santos suscribe acuerdos para dar al campesino tierras recuperadas de la ilegalidad, fortalecer su economía modernizándola, articulándola a los mercados. Amplía la democracia, la inscribe en un modelo de integración territorial y aspira a romper el vínculo entre política y armas. Ese es el segundo punto que nos explicaba Alfredo de los acordados en La Habana. Además, promoverá la sustitución masiva de cultivos ilícitos, mayormente apadrinados por las FARC, por planes integrales de desarrollo rural y, en una decisión histórica, revisará el enfoque de la lucha antinarcóticos. Pero, ambivalente como es Santos, porfía a la vez en otros frentes con el modelo neoliberal. Se embarca en restitución de tierras al campesinado expropiado por la fuerza, pero a la vez prohíja la apropiación ilegal de baldíos para la gran empresa agroindustrial. También neoliberal cabalga Uribe por su parte sobre las rigideces de una transición represada por talanqueras oxidadas que conviven con la economía de mercado. Hace honor este Uribe, hace honor al maestro Laureano Gómez, conspicuo promotor de la violencia, la espada en una mano, en la otra la cruz, a la manera de Francisco Franco, cuyo seguidor ferviente se proclamaba Gómez a grandes voces, a la manera del recién descubierto hacker espía de la paz, confeso sediento de sangre, entre comillas, así se llamaba él, sediento de sangre, contratado por el caudillo del centro, por el candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, para conspirar contra el proceso de La Habana, como se comprobó. Además de encarnar la ideología de Marras y de ponerla en práctica, Uribe funge como motor de la nueva Colombia, que ha emergido al calor del narcotráfico. El fenómeno se erige en protagonista de la crisis y potente motor de la guerra.
El narcotráfico lo trastorna todo, ya lo sabemos, pero especialmente en un país sembrado en la inequidad y donde el viraje hacia el modelo de apertura económica solo ha beneficiado a importadores y banqueros. El narcotráfico ahonda los desajustes de la sociedad, pues su dinámica es, como se sabe, la del mercado negro. Arroja montañas de lucro, pero también montañas de violencia. Se ofrece a la vez como vehículo eficientísimo de movilidad social en un país que carga con el pesado lastre oligárquico. La producción y comercialización de drogas ilícitas ha irrigado dinero acá y allá, sin olvidar a sectores que surgen de la pobreza y la exclusión. De esta manera, el narcotráfico termina complementando al clientelismo, porque el clientelismo se ofrece también como canal de ascenso social y político. Sin embargo, la dinámica del narcotráfico es profundamente conservadora, porque trafica con la muerte, porque se amanceba con los poderes regionales más retardatarios, porque coopta sus valores autoritarios y lidera una contrarreforma agraria a sangre y fuego. En el conflicto armado han obrado sus ejércitos como fuerza paramilitar, a menudo aliada del ejército, y en el corazón de la contienda, la tierra. Ya nos lo decía Alfredo, el corazón del conflicto armado en Colombia es el problema de la tierra. Bandera de cuna de las FARC, esta guerrilla terminó, hay que decirlo, mancillándola en su disputa con mafias de la droga por el control del territorio y de la población, que resulta siempre indispensable en la logística del narcotráfico. ¿Que lo fue para financiar su guerra? Claro que sí, pero no puede silenciarse el fenómeno de que cada vez más el narcotráfico obra para lucro particular de algún comandante guerrillero. Absorbidas por esta práctica y por los réditos del secuestro, sacrificaron las FARC parte sustancial de su ideología política en el altar de una guerra degradada que trocó al pueblo raso en su víctima inerme. No hay muchas razones para el optimismo, tengo que decirlo con dolor. Con independencia del agraciado en la elección del 15 de junio, se verá la paz en calzas prietas. Si triunfa Zuluaga, el candidato formal de la derecha extrema, porque el candidato real es Uribe, probablemente se clausure el proceso de paz que ha logrado acuerdos jamás vistos en medio siglo. Se le impondrían condiciones equivalentes a una rendición, de modo que se disolviera la mesa de diálogo y siguiera la guerra su marcha. Se tomaría el uribismo lo que queda intacto todavía de las Cortes de Justicia y de los organismos de control del Estado. Se recompondrían las bancadas parlamentarias en favor del uribismo, por minoritaria que sea en este momento su propia bancada. Es que en un país de presidencia imperial, resulta que el Congreso colombiano es siempre gobernista. Se va siempre con el mejor postor, con el que está en el poder. Y se reprimiría el movimiento popular que ha renacido, el agrario en particular, en cuyas manos quedaría la bandera del cambio, agitada también por una izquierda minoritaria. Aunque ganara Santos, artífice de este proceso de paz, quedaría el uribismo tan fortalecido tras su resurgimiento electoral, que afectara las conversaciones de La Habana y dificultara, a veces hasta la obstrucción, las reformas del posconflicto. Quedarían estas confiadas a la discutible capacidad de lucha, perdón,
a la discutible lealtad de los partidos de la coalición de gobierno, que es la Unidad Nacional, ¿cierto? Y quedarían más bien sujetos a la capacidad de lucha y de organización de los movimientos sociales, lo que plantea una incógnita. Porque los movimientos sociales en Colombia han sido macartizados sistemáticamente en nuestro país. Y la reforma agraria que se hundió hace 40 años, el último intento de reforma agraria, coincidió también con la destrucción de la ANUC, que era la Organización Nacional de los Campesinos, con el asesinato masivo de todos sus dirigentes. Ahora resurge el movimiento agrario, pero todavía no está suficientemente organizado. Gran parte de las reformas posibles estarían al referéndum de su capacidad de lucha y, sobre todo, de su capacidad de organizarse, pero sobre todo dependerían de que termine el conflicto armado. Uribe, ya sabemos, es un caudillo populista que vino a llenar el vacío de partidos y propuestas de país, acudiendo al famoso estado de opinión, que es recurso probado de autócratas. Y Uribe hará valer su popularidad. Popularidad bien ganada, entre otras razones, por su sensibilidad para interpretar, pero sobre todo para generalizar la antipatía hacia las FARC, el enemigo malo, por haberlas golpeado en el ejercicio de su llamada seguridad democrática. Con su enorme capacidad desestabilizadora del sistema político, Uribe hará cuanto pueda para frustrar la paz y sus reformas, horadándolas desde dos frentes. Desde la presión de opinión pública, en primer lugar, en lo cual es insuperable, y también desde un trabajo de hormiga enderezado a sumar fuerzas parlamentarias que hallarían terreno abonado en la fragilidad de la unidad nacional. Congresistas de la U, congresistas del conservatismo, congresistas de Cambio Radical y del viejo PIN, que fueron suyos, podrían simplemente volver al redil y lograr mayoría en decisiones legislativas cruciales frente a la otra orilla ocupada por el liberalismo, por la izquierda y por alguna parte de la unidad nacional. Si bien la ley de bancadas podría amortiguar el golpe, porque esta ley de bancadas prohíbe el transfugismo político y dificultaría esos deslizamientos. Si Santos es reelegido, los diálogos de La Habana tendrían que buscar un consenso entre élites, salvar la fractura que se ha abierto entre ellas para darle al proceso viabilidad jurídica y política. Tal vez una carta de negociación del uribismo será la convocatoria de una asamblea constituyente que le abra las puertas a la reelección indefinida del expresidente, o a un sistema parlamentario que lo erija en primer ministro, también indefinidamente. Uribe no nació para un gobierno limitado, Uribe nació para gobernar indefinidamente. Así es. Aspiración del otro extremo entre los actores de la guerra, con el que sería preciso transar también, si se aspira a conjurar todo factor de violencia política. Sería la segunda fase inevitable de la tarea cumplida en La Habana con las FARC. Negociar con la ultraderecha, representada en el uribismo duro, modulando sus propuestas naturalmente, como se moduló, por ejemplo, la propuesta agraria de las FARC, que antes contemplaba 110 puntos y terminó depurándose hasta donde conocemos que se depuró. Se habría encarado así, entonces, a los dos extremos del conflicto armado y eliminado los cabos sueltos de la guerra.
pero no será fácil aquella negociación, casi imposible. ¿Por qué? Porque la paz le sustrae a la derecha el espacio político del que goza hoy. Sostiene Marta Ruiz que una apertura democrática perjudica a Uribe porque la palanca de su poder es el miedo. Con una desmovilización de las FARC, pierde Uribe su caballito de batalla. Sin FARC, no hay Uribe. Y sin guerra, Uribe se desmorona. También pierde si se desmonta el narcotráfico. Desaparece la mitad de su fuerza política, que son los parapolíticos. También pierde Uribe con una comisión de la verdad, porque quedaría todo su prontuario en evidencia. En este momento cursan 262 demandas contra Álvaro Uribe Vélez. No prosperarán, por supuesto. Ningún juez se atreverá. Pierde Uribe con la reforma rural pactada en La Habana, porque ella afectaría a sus enemigos del campo, al terrateniente improductivo, al hombre de ganadería extensiva, al notablato rural que no concibe darle tierra al campesino ni el surgimiento de una clase media en el campo. Uribe encarna el modelo perfecto de tierra sin campesinos y campesinos sin tierra. La tenaza que se cierne contra la paz apunta sobre todo a los cambios que ella traería en el campo y que las fuerzas más oscuras no querrán aceptar, porque sería golpear el vetusto poder de los señores de la tierra, que son a la vez los señores de la guerra. Negociar con ellos se impone si no queremos otros 220,000 muertos. El nuevo haz de contradicciones no se adscribe a un formato de personalidad partidista, porque nuestras colectividades tradicionales son amalgama inconsistente de intereses creados. A duras penas tienen ideas y programas, pero la presión del proceso de paz y de las alternativas de cambio que puedan plantearse fuerzan, para bien de la democracia, definiciones ideológicas hoy reagrupadas en dos bloques políticos así, muy esquemáticamente. El primero abarca desde la centro derecha, que es la unidad nacional, hasta la izquierda democrática, que comprende el polo democrático, la Alianza Verde y los progresistas. En el otro extremo se instala la derecha, que son la ultraderecha uribista, en la cual empiezan a militar abiertamente, inclusive grupos neonazis. Y esta gama se amplía hacia una tendencia conservadora, reformista, moderada, digamos. Mentor del primer bloque sería Santos, que reencarna un poquito el republicanismo liberal edificado sobre el clientelismo. Santos se aplica a la paz, reivindica a las víctimas del conflicto, inicia un proceso de restitución de tierras arrebatadas al campesinado, normaliza relaciones con los poderes, en relaciones entre los poderes públicos y con los países de la región. Pero descuida los derechos sociales y su modelo económico desafía los fines de la equidad y la inclusión de una paz democrática. Son las contradicciones de Santos, que no borran naturalmente su audacia y su valentía al plantear en un país con uribistas como Uribe, ni más ni menos que la iniciativa de la paz. Sus tratados de libre comercio, hay que decirlo, desindustrializan y arruinan las posibilidades del desarrollo, y su reforma tributaria es un grosero tributo a los ricos. Santos es una aliación de reformismo modernizante y neoliberalismo, por ponerlo, digamos, de una manera muy esquemática.
Uribe, por su parte, es la versión posmoderna del viejo caudillismo latinoamericano en clave populista y de culto al poder personal. Con la extrema derecha europea comparte hoy el sentimiento nacionalista e inscribe su discurso en disyuntivas inapelables entre Dios, patria y guerra, por un lado, y comunismo terrorista, por el otro, en donde quedamos todos los que no glorificamos a Álvaro Uribe. Encarna la alianza de terratenientes y poderes económicos del notablato regional y la nueva sociedad surgida del narcoparamilitarismo con el que gobernó durante 8 años. En esta contienda electoral, Santos retuvo a la clase política, pero no a la opinión, que retornó en buena medida al discurso desafiante y reaccionario de Álvaro Uribe. Al nuevo Congreso, escenario privilegiado de encuentro de estas fuerzas políticas, se le ha llamado constituyente, pues tendrá en sus manos las reglas y decisiones legislativas del posconflicto. Para comenzar, en desarrollo rural, distribución y legalización de la tierra, en protección y modernización de la economía campesina, en política, ampliar la democracia, ponerla a la mano de la gente en los territorios, expedir por fin un estatuto de la oposición y una reforma electoral que asegure los derechos de las minorías. En justicia, garantizar acceso de todos al sistema judicial, revisar el sistema de elección de las altas cortes de procurador, contralor y fiscal general, y una reforma radical en salud y educación como derechos inalienables del ciudadano. Pero la piedra de toque a la que ya se referían Alfredo y alguna persona del público, ¿cierto?, que es reglamentar el marco jurídico para la paz, que contempla la modulación de penas por delitos conexos al político y puertas abiertas a la participación de las guerrillas en política. Ese puede llegar a ser el punto más espinoso de las decisiones de paz. Para Antonio Sanguino, concejal de Bogotá, en el nuevo Congreso se ve el proceso de paz seriamente comprometido. Aunque Santos podría liderar las reformas rural, política y de víctimas y derechos humanos, ¿sí?, él logró ratificar su mayoría parlamentaria con 60% de los escaños contra 20% del uribismo y 3 minorías, que son la minoría del Polo, la minoría del PIN y la minoría de los Verdes. Pero no toda ella suscribirá su promesa de paz. ¿Por qué? Es difícil el intento de reasignación de tierras al campesinado cuando a la vieja mentalidad señorial se han sumado nuevos contingentes de terratenientes venidos del narcotráfico. Cuando la tierra no solo da estatus social, sino que es riqueza y medio de reproducción del poder político. Este estamento estuvo siempre sobrerepresentado en el Parlamento colombiano y lo domina. Los mismos Guerra Tulena que malograron la reforma agraria de López Pumarejo y de Carlos Lleras, los mismos que hace 40 años derrotaron a sangre y fuego al movimiento campesino reunido en Anuc, son hoy la mayoría en el poder legislativo y son el bastión del uribismo. El problema de la tierra, dice Sanguino, mutó a parapolítica, reforzó la mentalidad colonial y cambió el paisaje del territorio. 32 de los antiguos parapolíticos ligados a la contrarreforma agraria, al despojo violento de 4 millones de hectáreas, fueron reelegidos en los comicios parlamentarios de marzo pasado. La ultraderecha uribista seguirá compactándolos, ahora en férrea oposición a cualquier intento de reforma. Espero no estar demasiado negativa.
otros le conceden a un hipotético gobierno de Santos algún margen de maniobra significativo, vistos los instrumentos del poder institucional, naturalmente, y el cerrado apoyo de la comunidad internacional al proceso de paz. Esto favorece, por supuesto. Pero mucho parece indicar que el futuro de las reformas se cifrará en las posibilidades de negociación con la ultraderecha y en la capacidad de presión del movimiento popular. Igual incertidumbre rodea a una posible reforma del régimen político. Con un Congreso semejante, el margen de maniobra para transformar las reglas del juego electoral y expedir un estatuto de oposición quedará constreñido por el clientelismo tradicional, verdad de apuño. Este se allanará, si acaso, a conceder un puñado de curules para las FARC desmovilizadas, no más. En derechos humanos, si tenemos suerte, se daría un trato simétrico de justicia transicional a todos los actores de la guerra, a guerrilleros, paramilitares y miembros de la fuerza pública incursos en crímenes asociados al conflicto armado. Un buen punto de partida si la ultraderecha le marchara a una propuesta de negociación. Como si, además, de la mesa de La Habana se montara una mesa paralela para negociar con el otro extremo armado. Con todo, la formación de la coalición mayoritaria en el Congreso dependerá de quién resulte elegido presidente. Están en juego los bloques de gobierno y oposición de cara a las reformas del posconflicto. Buena nueva para la democracia colombiana, cuyos partidos tendrán que empezar a redefinirse en función de ideas y programas, y no ya apenas por componendas con el poder ejecutivo. Buena nueva para la democracia colombiana, si además se reorganizan como colectividades sólidas, cubriendo la gama entera de las ideologías. Todo lo cual no garantiza las reformas, por supuesto, pero sí, a lo menos, el debate. Se adivina en Santos el hálito de la frustrada revolución liberal. Esa es un poquito la hipótesis que he querido defender. Aunque en difícil convivencia con el modelo neoliberal que Uribe comparte. La discrepancia parece habitar en los móviles tradicionales de una contienda que el Frente Nacional solo resolvió como pacto entre élites, pero no logró reformas sociales de fondo. Cuando Carlos Lleras intentó, entre otras, la reforma agraria, en los tiempos del Frente Nacional, la derecha liberal conservadora la aplastó, como aplastó al movimiento campesino, que no se creía ya sirviente de los ricos, sino propietario de tierra. Después se remataría con el consenso de Washington para sumir aún más a las mayorías en la desesperanza. Los partidos tradicionales no encarnan hoy en forma unívoca este conflicto ideológico, por supuesto. Pero pesa, por una parte, la carga de reformas embolatadas, del otro, el lastre de un notablato violento que se apropió la justicia y la función represiva del Estado para hacerse a la brava con la tierra mientras se ufanaba de su Estado liberal. Dos Colombias que aprendieron a convivir y se retroalimentan. La izquierda, por su parte, apenas matiza este cuadro hegemonizado por el centro-derecha y la ultraderecha. Víctima del culto a la personalidad, dogmática, presa de compulsión a devorarse a sí misma,
Esta fuerza se ha visto, además, acosada desde los flancos extremos del espectro político, desde los poderes del establecimiento, que cuando no coopta a sus líderes, los persigue y hasta produce genocidios como el de la Unión Patriótica. Y las guerrillas, con su táctica de combinación de formas de lucha legal y armada, crearon el pretexto providencial para que la reacción estigmatizara a la izquierda democrática y se ensañaran sus ejércitos en ella. Para que el Uribato viera en todo líder sindical o libre pensador un guerrillero vestido de civil, expresión originaria del líder paramilitar Carlos Castaño. La expresión no es originaria de Álvaro Uribe. Álvaro Uribe la universalizó, pero el que la creó fue Carlos Castaño, con incidencia interesante. Azaroso señalamiento en un país sembrado de patriotas listos a disparar en nombre de Dios contra el hereje. En previsión de un triunfo de Zuluaga el 15 de junio, andan ya preparando su arsenal. El ejército antirrestitución de tierras de Urabá acaba de anunciar una nueva ofensiva, muy bien se posicione su nuevo presidente. En la era de la democracia refrendaria y extraparlamentaria, la pulsión de cambio se desahoga hoy en Colombia en el movimiento social que renace disperso, apenas organizado, pero masivo. Como lo dice el último estudio de CINEP, según el cual en 2013 se registraron 1027 protestas populares. Despertar de la sociedad, acaso catapultado también por iniciativas de este gobierno impensables en el pasado reciente, como la ley de víctimas y restitución de tierras, y la aventura histórica de la paz. Fírmese acuerdo en La Habana o no se firme, ya el proceso surtido parece haber despertado un anhelo invencible de reformas. Y no son los partidos sus mentores, cada vez más disociados del común, disociados de los campesinos, de los estudiantes, de los pequeños mineros, de los lugareños, de los ciudadanos, maltratados en los hospitales por un sistema que convirtió en negocio la salud. Que la reforma rural tomaría cuerpo aunque no prosperaran las negociaciones de paz, lo sugiere el acuerdo suscrito con la Cumbre Agraria, que agrupa a 13 organizaciones campesinas. La reconoce el gobierno como interlocutor válido para negociar un pliego único en mesa única. Un miembro de la Cumbre Agraria vaticina que en cualquier caso, pongo comillas, aparecerán actores empoderados con los que se tendrá que discutir el reparto del poder en lo social, en lo político y en lo agrario, un escenario de interlocución sobre problemas que antes se solucionaban a tiros. Cierro comillas de este líder. El movimiento social, aunque precariamente organizado todavía, presionará por reformas en el campo, pero a la vez su eficacia potencial dependerá de la capacidad para organizarse y sobre todo de que termine el conflicto armado. Si el uribismo vuelve al poder en Colombia, se malogra la paz. Peligra todo el andamiaje institucional de la democracia y la construcción de un país nuevo será la roca de Sísifo. A las puertas de la elección final, no podrá la izquierda anteponerle a la paz arrogancias rudimentarias de oposición blanco o negro, porque ella es derecho supremo de todos los colombianos y prevalece sobre cualquier interés de persona o de partido. Y si hoy se personifica en Juan Manuel Santos, no podrá menos que respaldarlo en las urnas. La extraordinaria votación que obtuvo Clara López obedeció, sin duda, a la distancia colosal que ella tomó frente al discurso de la izquierda ortodoxa.
de donde cabría esperar que proyectara la misma sensatez al trance que vive la paz. Sería, por lo demás, un principio de unidad de la izquierda hacia la formación de un frente ampliado al movimiento popular y a otras fuerzas democráticas. La paz sería entonces el elemento nucleador de una nueva izquierda que se la jugara con eficacia por la edificación de un país más equitativo y más incluyente. Muchas gracias. Gracias a ti, Cristina, por ajustarte al tiempo y por hacer este análisis tan exhaustivo del uribismo, no solamente del futuro de las sombras, de la situación postelectoral, no solamente de las sombras, sino también de, de algunas luces también, ¿no? Ahora damos paso a un turno de preguntas, comentarios, palabras. Sí. En primer lugar, quería de corazón agradecer la intervención de Cristina, porque para mí significa y encarna esta manera femenina de ir cogiendo las cosas, mirar, poner toda la creatividad y toda la capacidad de su experiencia, su vivencia, en una reflexión que mira todos los matices habidos y por haber. De verdad que me siento muy bien representada y muy orgullosa de haberla escuchado. Me gustaría, cuando salgan más preguntas, porque no voy a hacer preguntas, simplemente que ampliara un poco más las reflexiones de lo que usted vería, ¿no?, después del 15 de junio. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Me pides, digamos, explayarme un poquito más sobre lo que vendrá de 10 días en adelante. Ok. Bueno, no sé, a mí me parece que Colombia se enfrenta a un albur dramático. El uribismo, si vuelve al poder, no será ya el mismo. Me parece que montará un régimen mucho más duro del que ya ejerció, ¿cierto? Yo tengo muchísima esperanza en las posibilidades de reacción de la sociedad colombiana, específicamente en el movimiento social. El movimiento campesino ha mostrado en el último año una capacidad inusitada de lucha. Y el resultado es muy prometedor, el resultado de sus luchas es muy prometedor para ser todavía una reacción desorganizada y dispersa. Creo yo que es como la única esperanza, y tendría esperanzas, pero más teóricas que reales, en una izquierda que lograra por fin unificarse, así fuera para motivos muy puntuales y específicos, como sucede en todo el resto de América Latina, donde ha surgido una nueva izquierda que depuso o puso como en salmuera sus fórmulas más convencionales de teoría y de práctica revolucionaria. De hecho, no volvió a hablar de la revolución, tampoco volvió a hablar del imperialismo yanqui, no volvió a hablar de la lucha de clases. Yo supongo que esas ausencias en el lenguaje dicen mucho. Y esta nueva izquierda llegó al poder en todo el continente, menos en Colombia, ¿cierto? Porque en Colombia tenemos todavía, digamos, como que estamos sembrados digamos, en un conflicto de los tiempos de la Guerra Fría. Entonces tenemos guerrillas marxistas y tenemos anticomunismo del más pedestre y del más elemental, ¿no?
Entonces, sí, un poco para concretar lo que me estás preguntando sería recabar sobre lo dicho de las esperanzas de que pueda haber, digamos, una organización de la sociedad civil y que ojalá hubiera un renacer de los partidos, porque yo creo que sin partidos políticos es muy difícil hacer una política consistente y estable. Sería eso. Naya, por favor. Bueno, yo también te quería agradecer muchísimo la intervención, me ha gustado muchísimo y creo que respondiste en buena parte la pregunta que había lanzado antes también. Y me llama la atención varias cosas que planteas. Por ejemplo, no sé si te he entendido bien, pero cuando hablas de estos señores de la tierra, que son los señores de la guerra, con quienes se tendría que negociar también, en caso de que queramos una construcción de un proceso de paz que realmente pueda permitir que se firme la paz o que haya esto, ¿no? Y hablaste de esta mesa paralela. Me parece que es un tema que hay que sobre el que hay que reflexionar. También no sé si es posible pensar realmente con la fuerza que tiene precisamente Uribe un escenario de paz sin Uribe, ¿no? Y sin hablar con los sectores a los que él influencia. Es una fantasía femenina para el optimismo. De verdad. Pero no, miradas las cosas en sano pragmatismo, ¿sí? Ya que se está hablando de que un posible acuerdo en La Habana con las FARC no sería completo si no se hace también con el ELN, para hablar, digamos, de la izquierda. A mí me parece personalmente que no debería librarse a su propia dinámica a la extrema derecha uribista. Ya sabemos que la persona de Uribe no empuña un fusil, pero sabemos que todos los que empuñaron fusiles desde el paramilitarismo votaron por Uribe y él aceptó esos votos, ¿cierto? Yo tengo el temor de que si no hay una aproximación de diálogo con esta fuerza extrema de la derecha, quedan los cabos sueltos de la guerra por la dinámica misma del conflicto, ¿sí? Porque si Uribe vuelve al poder, a ver, si Uribe no vuelve al poder, él seguirá, digamos, ejerciendo una influencia cada vez mayor y cada vez más agresiva. Y por más que se hiciera un acuerdo de paz con las guerrillas, quedaría flotando en el aire esta otra parte que no sabemos si obligaría a otros sectores de la sociedad a rearmarse para defenderse, ¿no? No sé, es una fantasía loca, casi que la imagen romántica, ¿sí?, de dos mesas simultáneas. Una mesa con la extrema izquierda armada y otra mesa con la extrema derecha desarmada, entre comillas, ¿cierto? Yo no sé cómo se lograría eso. En el camino, ya desde hace rato, Álvaro Uribe ha estado hablando de convocar una constituyente, porque las reformas de posconflicto son de tal categoría y de tal importancia que ameritarían decisiones de nivel constitucional, ¿cierto? Obviamente, esta nueva constituyente sería dominada numéricamente por el uribismo. Y lo primero que harían sería crear un estatuto para la reelección indefinida del caudillo. Ni más ni menos, es peligrosísima una constituyente. Y por pura paradoja, las FARC también reivindican la convocatoria de una constituyente, a mí me parece que con una ingenuidad imperdonable, ¿sí? Me decía Alfredo que porque de pronto las FARC tienen un poco la esperanza de que negociar con la extrema derecha es negociar con el enemigo real y que ellos querrían verse en un escenario compartido
entre esas dos fuerzas extremas. Yo lo pongo en duda, francamente, y me parece que el uribismo, para negociarlo, tampoco, yo no sé si una constituyente pueda ser el escenario, o no sé, francamente. Lo que he propuesto es una idea loca, como una fantasía, de verdad, porque estoy muy asustada, de verdad. Yo espero no haberles transmitido tampoco mis temores hasta desestabilizar al auditorio. ¿Ya estaban asustados todos? Bueno, entonces me alegro mucho de haber interpretado ese sentimiento. Gane quien gane, seguimos oídos, ¿no? Valga la palabra, ¿no? Porque dices qué pasaría si ganara Uribe, qué pasaría si gana Santos. Y si vemos los dos escenarios, pues la gente en sí, el común de la gente, va a seguir igual. Es decir, es posible que no nos vamos al extremo de llegar de pronto a una dictadura por llegar a un extremo, ¿no? Porque es que cuando tú dices que Uribe lo que pretende es perpetuarse en el poder, es prácticamente esto, ¿no es cierto? Pero de todas maneras los dos escenarios son muy complicados, son bastante complicados. De pronto es el menos malo puede ser Santos, pienso yo desde mi punto de vista muy personal, pero es cierto de que también faltará mucho tiempo y muchos años para que la democracia en Colombia vaya madurando de tal manera de que vamos pasando todos estos obstáculos, ¿no? Yo creo que nosotros sufrimos, lo repito, de una cosa de la que no sufre todo el resto de nuestro continente latinoamericano. No tenemos una izquierda sólida. No somos capaces de organizar un frente amplio que sea capaz de compartir puntos esenciales de coalición política. Y yo creo que ese es, digamos, un lastre gravísimo. Gravísimo. Además de que contamos con el lastre de décadas y décadas de estado de sitio, es decir, estado de guerra, es una forma eufemística de decir estado de guerra permanente desde hace... El estado de sitio a nosotros nos duró 30 años o 40, ¿cierto? En donde hubo una persecución sistemática del movimiento popular. Es impresionante. Y entonces uno dice, ¿cómo es posible que en Colombia pueda surgir un semidictador o un dictatorzuelo decimonónico, arrogante, como puede ser Álvaro Uribe, ¿sí?, para hacer lo que quiera, como mentor del paramilitarismo y como mentor del narcotráfico, aun cuando él mismo no se proclame como tal? Fue muy significativo que durante su gobierno él nunca tomara distancia y que aceptara los votos de esos sectores sociales. No se estigmatiza a la sociedad que emerge al calor del narcotráfico. En la historia, lo deseable es que las sociedades cambien y que haya movilidad social, ¿cierto? El problema es que esa sangre y fuego... Ese es un problema gravísimo. Y entonces, bueno, no sé, el panorama que se nos abre es un poquito preocupante. ¿Alguna luz? ¿Tono? ¿Más sombras? Que esa falta de izquierda en Colombia sea una excepción en Latinoamérica. Es decir, en Perú no hay izquierda. En Perú, según mis noticias, en las elecciones anteriores salió un diputado de izquierda, uno, y ahora me parece que se ha muerto. Es decir que, sí, había uno. Bueno, en Argentina el peronismo y la izquierda siempre han tenido la gloria de crear una confusión que cualquier extranjero no sabemos dónde está cada uno.
eso en Brasil sí hay el Partido del Trabajo, y eso se puede considerar izquierda y tal. En Bolivia ha aparecido una izquierda nueva indigenista que hace 15 años no existía. Es decir, ha aparecido casi de golpe. En Colombia apareció el Frente, hay el Polo Democrático, y apareció como una gran esperanza de alternativa política en Colombia, a pesar de la dificultad de crear un frente de esas características con unas guerrillas, y eso implicaba un ataque permanente por parte de los organismos del Estado, y se autodestruyó el polo de una forma que incluso desde España estamos admirados. En España lo hemos hecho mucho también eso, pero no tanto. No hemos llegado al extremo de destruirnos tan deprisa desde la izquierda. Entonces, en México la izquierda no ha estado en el poder nunca. Bueno, o a lo mejor el PRI en su día se podía considerar de izquierda, pero no en los últimos 40 años. Entonces, eso que es una excepción, yo me permito ponerlo en duda, y además me permito decir que con unas guerrillas potentes como han habido en Colombia, crear una izquierda real es muy difícil. Es como el País Vasco. Mientras la ETA ha tenido las armas, la izquierda ha estado bajo las piedras. En cuanto la ETA ha dejado las armas, la izquierda empieza a tener el poder en ciudades importantes. Bueno, eso va así. Tienes toda la razón y debo aceptarlo. Lo que pasa es que yo soy antioqueña, soy paisa. Entonces, ahora he explicado el secreto. Tiendo a exagerar un poquito la nota. Es verdad, pero mira, Tono, yo me he referido fundamentalmente, digamos, a las experiencias de Uruguay, de Chile, de Brasil, ¿no? Experiencias donde una nueva izquierda ha accedido al poder y ha implementado un modelo nuevo que, por supuesto, el Polo Democrático no podía implementar. ¿Por qué? Porque en el Polo Democrático lo que hubo fue la ilusión de una convergencia amplia, tipo Frente Amplio, pero terminó dominado por la imposición doctrinaria de un solo sector, ¿sí?, para que los demás sectores se adscribieran a su punto de vista particular. Así no funciona ningún Frente Amplio, ¿cierto? Entonces me parece que el Polo Democrático obró como partido sin serlo. Era una coalición incipiente que no logró cuajar porque el MOIR específicamente quiso imponerse como el centro nucleador y irradiar a todos los demás aliados su propia doctrina y sus propias concepciones. Entonces yo creo que el Polo Democrático nació mal desde un comienzo, porque pudo haber sido una coalición de fuerzas de izquierda, pero no lo dejaron. Desde un principio se le impuso una camisa de fuerza que frustró ese proyecto. Ahorita, por ejemplo, la izquierda colombiana pudo haber configurado una tercera fuerza electoral y pudo perfectamente haber llegado a la segunda vuelta que tendrá lugar dentro de 8 días en Colombia y de pronto hubiera ganado la elección. No lo permitió el Polo. Y cuando estoy hablando del Polo, estoy hablando de este sector hegemónico intransigente que no permite ir más allá de su interés de grupo y de partido. Es así. No más una cosa como para que no sea todo negativo, no sé si viste las noticias, porque ayer justamente se conformó un Frente Amplio por la Paz, y es interesante precisamente porque lo que se... participan varios dirigentes políticos de la izquierda, del Polo, de la Alianza Verde, de Progresistas y de Marcha Patriótica, y entiendo que puede ser una, justamente esto que tú planteas, ¿no? Porque se plantea de cara a las elecciones, pero también
a que sea un frente que vaya más allá de las elecciones y de hacer seguimiento al proceso de paz y apoyar el proceso de paz, a ver si... Noticia que me das, cuéntanos. Sí, se conformó ayer y ha ¿sí? salido la noticia, sí, salió, se reunieron y apareció en un acto en Bogotá desde Iván Cepeda, con Piedad Córdoba y creo que gente también de... Sí, se estaba planteando. Ángela Robledo y... Ah, no, Ángela, no, Ángela. Ángela Robledo, sí, que es de los... Clara López también y no sé quién más. Y entonces, también... Puede ser que tú estabas también, aquí pensando y por telepatía allí. También. Importantísimo. Sí se había planteado, insistir en nuclear a la izquierda alrededor de la paz. Pero no sabía yo que hubieran tomado esa decisión. Muchas gracias por darnos la noticia. Maravillosa iniciativa, ojalá que pueda cuajar. Sí. Bueno, yo creo que con esta noticia cerramos. Por favor, mañana, ¿no? Mañana a las 10. Os esperamos a todos y todas a las 10 de la mañana. Gracias por haber venido. Gracias, Cristina. Muchas gracias a todos.